Muy buenos días a todos. Bom dia para los que nos están siguiendo por streaming desde Portugal. Es un placer para mí daros la bienvenida a este evento titulado La Mesa Ibérica para conmemorar el Día Mundial de Antifalsificación de forma conjunta por la Oficina Española de Patentes y Marcas y el Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Portugal. Es la primera de una serie de actividades programadas por la Oficina Española de Patentes y Marcas durante esta semana en el marco de la lucha contra las actividades vulneradoras de los derechos de la propiedad industrial, a las cuales también aprovecho para invitarles desde aquí. Discúlpenme que un naufalo portugués, o al menos de momento, pues me encantaría aprenderlo, pero pueden estar tranquilos porque la presentación de esta actividad también será realizada en portugués por mi colega María João Seabra, directora de Relaciones Internacionales del INPI portugués. Esta mesa ibérica ha sido preparada por la Oficina Española de Patentes y Marcas junto con el INPI con una especial dedicación y con el firme convencimiento de que el preocupante fenómeno de las falsificaciones podrá ser combatido de forma sin duda más eficiente siempre que se haga de una forma conjunta y coordinada, como es el ejemplo de esta mesa ibérica. Desde aquí, quisiera, en primer lugar, dar las gracias al Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Portugal, presidido por Ana Bandeira, a todo el equipo de Coordinación Jurídica y Relaciones Internacionales y a las personas que también han hecho posible este evento desde Secretaría General, Difusión y el Departamento de Tecnologías de la Información. Tenemos frente a nosotros una interesantísima mesa de debate virtual, eso sí, en la que las autoridades y personalidades invitadas a participar nos compartirán sus reflexiones sobre el fenómeno de las falsificaciones, las acciones ya emprendidas en este ámbito para reducirlas e incluso también los retos futuros. Como prueba del compromiso en esta lucha, tenemos el honor de contar con el subsecretario de Industria, Comercio y Turismo y presidente de la Oficina Española de Patentes y Marcas, Fernando Valdés Berels, que inaugurará esta mesa ibérica junto con la secretaria de Estado de Justicia, doña Anabela Pedroso. Seguidamente y en alternancia tomarán la palabra los intervinientes españoles y portugueses, comenzando en la parte española por el director de la Oficina Española de Patentes y Marcas, a continuación María Jesús Lamas, directora de la Agencia Española del Medicamento, y Miguel Ángel Feito, presidente de la Organización de Consumidores y Usuarios. Además, contaremos con una sorpresa, que será la presentación de un vídeo elaborado por la Oficina Española de Patentes y Marcas, el INPI y EWIPO, que proyectaremos más tarde. Antes de empezar este debate, quisiera hacer una breve introducción a los participantes de esta mesa, comenzando por el subsecretario del MINCOTUR, del Ministerio, Fernando Valdés Berels. Fernando es licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Carlos III, tiene un máster en Relaciones Internacionales y Estudios Africanos por la Universidad Autónoma de Madrid y máster en Estudios Estratégicos y Seguridad Internacional por la Universidad de Granada. Ha trabajado en diversos puestos en la EFID y en los Ministerios de Economía, Administraciones Públicas y como director gerente en la AEVAL. Desempeñaba el cargo de subdirector general de la Digitalización de Industria y Entornos Colaborativos de la Dirección General de Industria y de la PYME en el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad hasta pasar al puesto actual de subsecretario del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. El subsecretario es un comprometido desde el inicio de su mandato junto con la ministra Reyes Maroto y Higuera en la lucha contra la falsificación, impulsando para ello acciones como la reanudación tras años de inactividad de la Comisión Intersectorial para la lucha contra las actividades vulneradoras de los derechos de la propiedad industrial. A continuación, tras la inauguración también por la secretaria de Estado de Justicia, daré la palabra al director de la Oficina Española de Patentes y Marcas, don José Antonio Gil Celedonio. Nuestro director es licenciado en Historia, en especialidad contemporánea, por la Universidad Complutense de Madrid. Cursó máster en Diplomacia y Relaciones Internacionales por la Escuela Diplomática. Es estudiante de grado de Derecho de la UNED y del máster universitario en Política y Democracia. Ya que nos tenemos que mutear todos, Alejandra. ¿Un micrófono? ¿Has llegado el micrófono? Sí.
Creo que ya se me oye bien. Entonces voy a retomar. Estaba enunciando una breve reseña al currículum de nuestro director, que es licenciado en Historia, en especialidad contemporánea por la Universidad Complutense de Madrid. Cursó máster en Diplomacia y Relaciones Internacionales por la Escuela Diplomática del MAEC. Es estudiante de grado de Derecho de la UNED y del máster universitario en Política y Democracia por la UNED. Ha recibido formación en ayudas públicas de la Unión Europea, planificación estratégica y tiene habilidades de mentoring en el Instituto Nacional de Administración Pública. En cuanto a su experiencia profesional, ha prestado servicios en el Consulado General de España en Lima y como administrador civil del Estado ha desempeñado los puestos de técnico superior en el Departamento de Coordinación Jurídica y Relaciones Internacionales de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Ha sido gerente del Teatro Lírico Nacional de la Zarzuela y su director adjunto de Cooperación Internacional y Promoción Exterior Educativa del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. En su puesto actual como director de la OEPM desde 2018, no ha cejado en su firme impulso a las actividades encaminadas a la observancia de los derechos de la propiedad industrial, tanto a nivel nacional como a nivel europeo e internacional, con la participación de este organismo en grupos de trabajo y reuniones del sector público y privado, del Observatorio de los Derechos de la Propiedad Industrial de WIPO, participación también en reuniones del grupo GIPP sobre normativa de propiedad industrial en materia de observancia de la Comisión Europea, el Comité sobre Observancia de Derechos, esto es el Advisory Committee on Enforcement, el ACE de OMPI, e incluso promoviendo actividades bilaterales de intercambio de mejores prácticas y formación en el ámbito de la lucha contra las falsificaciones con otros países de Latinoamérica. Todas estas acciones podrán ser comentadas más adelante en detalle por nuestro director. Asimismo, permítanme presentarles a María Jesús Lamas, directora de la Agencia Española del Medicamento y Productos Farmacéuticos. María Jesús es doctora en farmacia, premio extraordinario por la Universidad de Santiago de Compostela, especialista en farmacia hospitalaria en el Hospital General de Galicia, Clínico Universitario de Santiago de Compostela. Es diplomada en oncología farmacéutica en el año 2003 por la Universidad de Valencia, acreditada como farmacéutica clínica en oncología por la Board of Pharmaceutical Specialties. En cuanto a su experiencia profesional, ha sido directora técnica de farmacia del Hospital Policlínico Santa Teresa de La Coruña, jefe de servicio de farmacia de la Gerencia de Gestión Integrada de Santiago. Entre 2012 y 2016 ocupó el cargo de directora de investigación de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria y desde ese mismo año hasta la actualidad ha sido coordinadora del área de plataformas y metodología del Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago. Ha participado en numerosos proyectos de investigación y en múltiples publicaciones. Asimismo, desde el año 2009 ha ejercido la actividad docente y participado en ponencias en distintas universidades. Es miembro de numerosos comités especializados de farmacia y en su actual cargo como directora de la EMS ha mostrado que esta organización está totalmente comprometida con la lucha contra la falsificación de medicinas y otros tipos de productos que tienen tantos efectos nocivos en la salud de los ciudadanos, como nos podrá contar en breve. Cierra el cartel por la parte española don Miguel Ángel Feito Hernández, presidente de la Organización de Consumidores y Usuarios. Miguel Ángel es licenciado en Económicas por la Universidad Complutense de Madrid y técnico comercial y economista del Estado. Miguel Ángel tiene una larga trayectoria profesional tanto en organizaciones públicas como privadas, ocupando cargos tan relevantes como el de subsecretario del Ministerio de Industria y secretario de Estado de Comercio entre los años 1991 y 1993. También fue presidente del ICEX y vicepresidente del Instituto Nacional de Industria, entre otros muchos puestos. En el ámbito privado, ha ocupado cargos en el Consejo de Administración de Empresas Privadas y ha dedicado también parte de su carrera profesional a ocupar cargos directivos en puestos de la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo, con gran eficacia en la promoción de la cooperación al desarrollo. Finalizada ya la presentación de la parte española y de los participantes que promoverán el diálogo en materia de falsificaciones por parte del lado español, quisiera dar la palabra ahora a María João Seabra, directora de Relaciones Internacionales del INPI portugués. María João, tienes la palabra. ¿Me escuchan ahora? Sí. Buenos días, Alejandra. Buenos días, España. Buen día, Portugal. Buen día a todos.
É com muito gosto que o INPI se associa a esta iniciativa conjunta da Oficina Espanhola de Patentes e Marcas, e é um gosto estarmos aqui hoje para, apesar de 3 dias de atraso, celebrarmos o Dia Mundial da Luta Anticontrafação, que celebrou, como todos sabem, no dia 5 de junho. Quero agradecer a todos a participação. O INPI tem, como sabem, um papel muito importante nesta matéria. Eu não vou fazer uma apresentação tão alargada como a Alejandra fez, vou apenas falar dos nossos convidados oradores e fazer uma pequena referência às instituições às quais pertencem. Como todos sabem, a contrafação hoje em dia é um fenómeno de grande repercussão, é um dos flagelos do século XXI, que coloca um grande desafio à economia europeia e, neste momento, nesta situação de pandemia, esse desafio é ainda maior porque, nestas alturas de grande crise, as famosas máfias, que estão ligadas sempre a este fenómeno da contrafação, atuam ainda com mais, intensidade. Vou falar em primeiro lugar da nossa Secretária de Estado da Justiça, que infelizmente vai chegar um pouco atrasada por um contratempo no trânsito. A nossa Secretária de Estado da Justiça já está no governo, já vai no segundo mandato, é uma empreendedora nata, muito atenta a todas as questões relacionadas com a defesa dos direitos da propriedade industrial. É licenciada em História e o seu currículo, que não vou falar agora sobre ele, porque penso que não é o mais importante, levou-a a desempenhar este cargo com propriedade e muito também neste momento de grande utilização das ferramentas tecnológicas, uma mulher muito, muito voltada para a modernização da justiça, com grande atividade em dar inovação a todos os meios judiciários e, em especial, transformar os direitos de propriedade industrial num procedimento, num meio que promova a inovação e o desenvolvimento da sociedade. Seguidamente, falar da minha presidente é sempre uma tarefa um pouco mais complicada. A engenheira Ana Bandeira é uma profunda conhecedora da matéria, está há 30 anos no INPI, é engenheira química, começou como examinadora de patentes, passou por chefe do departamento de design, chefe do departamento de patentes e depois foi diretora também da área das patentes. Está há cerca de um ano e meio como presidente do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, imprimindo um caráter inovador, imprimindo uma grande força e uma grande aposta em tudo o que são as novidades na área tecnológica para que a promoção e o envolvimento da sociedade civil nos direitos de propriedade industrial seja uma realidade. Depois, darei a palavra ao seu inspetor-geral da ASAI, Dr. Pedro Portugal Gaspar. A ASAI foi durante 6 anos e meio a minha casa, foi um privilégio ter estado na ASAI desde o primeiro dia. A ASAI é uma entidade suavemente conhecida em Portugal, promove e fiscaliza, e neste momento tem também um enfoque muito especial na prevenção das atividades de fiscalização e na prevenção do ilícito criminal e contra o ordenacional, mas tem, sobretudo, uma atividade prioritária na fiscalização da atividade económica, tanto no ramo alimentar como no ramo não alimentar, além da avaliação e comunicação de riscos na cadeia alimentar. Posso dizer que o inspetor-geral da ASAI é mestre em Direito, licenciado em Direito,
Para terminar, vou falar da doutora Cristina Brás, que é a porta-voz da Associação União de, portanto, da União de Marcas, do Grupo União de Marcas, que é uma associação informal que congrega 23 marcas, que foi constituída em 2001 e que tem tido um papel fundamental na partilha de informação, investigação relacionada com o problema que é hoje em dia uma constante da falsificação das marcas, investigam o mercado para detectar o fabrico, a distribuição e a venda de produtos contrafeitos e tem um papel extremamente importante junto das entidades de enforcement, ao cooperar, e a dar formação para auxiliar em toda esta atividade, que é uma luta diária com que todos nós nos debatemos e que conjuntamente e que em conjunto é muito mais fácil tentar combater e evitar e convencer a sociedade civil que comprar contrafeito é um verdadeiro crime. Agradecer também ao EPM esta oportunidade, será a primeira de muitas ações conjuntas, algumas, a primeira em termos de uma sessão conjunta virtual nesta nova realidade, neste novo mundo que a pandemia nos obriga a estar. Penso que agora será passar-te-ei a palavra, Alejandra. Com um pedido aos nossos oradores de Portugal, bem sei que, como já foi dito, temos talvez um pouco mais de apetência que os nossos amigos e irmãos espanhóis têm para as línguas. Peço-vos o favor de tentar falar mais devagar para que todos nos possamos compreender e falar a uma só língua, porque apesar de tudo, as línguas são muito, muito parecidas. Alejandra, the floor is yours. Obrigada e até já. Muchas gracias, María Joao. He entendido muy bien lo del final que recomendabas a los participantes portugueses que hablaran despacio para que los españoles pudiéramos entender mejor, desde luego. Te lo agradezco. Yo también un aviso técnico para que después de que vayamos hablando desconectemos el altavoz para que no haya interferencias. Y sin más, quisiera dar la palabra a nuestro subsecretario del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Fernando Valdés Perels. Tienes la palabra. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Alejandra. Bueno, muy buenos días a todos. Secretaria de Estado, si efectivamente ya estás con nosotros, Anabela, resto de autoridades, bueno, amigos y amigas, muchísimas gracias por compartir estos momentos. Seáis bienvenidos, sejam bem-vindos. Eu sí falé português, ou falava português, mas acho que agora esqueci muito. Então, vou falar español, me ha devagar. Bueno, para mí es una verdadera suerte y un orgullo poder participar en la apertura de este encuentro y empiezo por agradecer la organización, tanto la gestión que ha hecho la OEPM como el INPI, por tener una iniciativa conjunta en un día como hoy. Un día que nos permite celebrar el Día Mundial contra la Falsificación, hoy 8 de junio, y que yo creo, y esto es importante, y comenzaré por ahí mi intervención preliminar, para poner de manifiesto la importancia que creo que compartimos tanto Portugal como nosotros por apostar decididamente por una sociedad en donde consumimos productos que cuenten con las garantías adecuadas y que respeten los derechos legítimos de propiedad industrial de los creadores y de los innovadores, y esto lo repetiré a lo largo de mi intervención, como un elemento fundamental en la construcción de nuestras sociedades y de nuestra economía. Este año, además, y de ahí mi agradecimiento por la convocatoria de una acción conjunta, tenemos una conmemoración muy especial y es que podemos contar con nuestros colegas portugueses en esta configuración de un seminario ibérico en donde podamos compartir
las experiencias y las políticas o las mejores prácticas en la lucha contra la falsificación. Agradezco muy especialmente la participación de la secretaria de Estado de Justicia portuguesa, Anabela Pedroso, y al resto de autoridades portuguesas que sobradamente se han presentado. Bueno, empezaré diciendo que este 2020 sin duda ha sido un año muy especial y que vamos a recordar nuestras sociedades, la sociedad portuguesa y la sociedad española, por esta afectación del COVID, ¿no? El virus nos ha hecho repensar nuestro día a día, nos ha obligado a plantearnos cuáles son las pautas sanitarias, económicas, sociales. Y en este contexto, y si cabe precisamente donde nos sentimos todos más vulnerables y más frágiles, resulta aún más reprobable el hecho de que siga estando tan presente y siga habiendo tantos casos de quienes intentan aprovecharse y vender productos falsificados. Lo que en un momento como el actual no solo supone un grave problema social y económico, sino especialmente un grave problema sanitario. Y es que las falsificaciones siguen siendo un problema de primera magnitud para los poderes públicos y para el conjunto de la sociedad. Y para nosotros, desde el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, bueno, constituye o por lo menos se constituye como una política prioritaria en el ejercicio de nuestras funciones. En este marco, la Oficina Española de Patentes y Marcas, una oficina adscrita al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y de la que orgullosamente soy su presidente, hemos tenido muy claro la importancia de estas políticas de protección y defensa de la propiedad industrial para acabar de configurar un marco solvente de políticas públicas de apoyo a nuestros sectores productivos. Porque la protección y la defensa de la propiedad industrial son fundamentales para el fomento y la transformación digital de nuestra industria, pero también lo son para el desarrollo de políticas comerciales justas o para el desarrollo de una estrategia de turismo sostenible y respetuosa con el medio ambiente. Por ello, consideramos que la protección de los derechos de patente, de marca o diseño industrial son garantía del sostenimiento de nuestro tejido productivo y clave para el adecuado funcionamiento de nuestro sistema comercial, ofreciendo, como todos ustedes saben, un conjunto de garantías a los consumidores y a los usuarios que resulta imprescindible. Esta promoción de la propiedad industrial permite el buen funcionamiento de los mercados y asegura la sostenibilidad y la calidad de nuestra producción. Y es que, en este contexto, uno de los principales problemas que afectan a la propiedad industrial son todos los ataques que vemos constantemente y que provienen del fenómeno de la falsificación. Esta supone una vulneración a los derechos de los titulares de las marcas, de los diseños o de las patentes de terceros que intentan aprovecharse de los resultados de una investigación necesaria y que les ajena, de su reputación, del diseño o de la distintividad de estos productos que son legítimamente o que son propiedad de sus propietarios legítimos. Es un problema, y nosotros en España lo venimos sufriendo desde hace muchos años, somos muy conscientes de su envergadura de primera magnitud, en donde además de lesionar, como ya ha expresado, los derechos de sus titulares, afecta a la sociedad y a los consumidores de una manera muy especial y perjudica a nuestro modelo de bienestar, un modelo de bienestar que compartimos con nuestros hermanos portugueses y con el conjunto de Estados miembros. ¿Por qué? Yo creo que todos somos conscientes de la inmensa pérdida de empleo y los datos de la WIPO bien reflejan esa pérdida de empleos asociados con la falsificación, pero también de ingresos tributarios. Y en una sociedad cada vez más digital, en una sociedad cada vez que quiere ser una sociedad del conocimiento,
La falsificación desincentiva la innovación y no nos lo podemos permitir. Penaliza aquellas empresas que operan legalmente y especialmente, y reitero lo que empezaba diciendo, en un momento como el actual, genera graves riesgos para los consumidores. Especialmente y no solo en sectores como el de la cosmética, la perfumería, la juguetería, la alimentación. Y últimamente, lamentablemente, lo hemos visto también en los medicamentos y en el sector de otros productos sanitarios. La falsificación constituye una grave amenaza para nuestro crecimiento económico y nuestro bienestar social. El aumento de la proporción de los productos falsificados en el comercio mundial es preocupante y nos obliga a todos y en concreto a nosotros, a los poderes públicos, a adoptar una decidida acción coordinada. De ahí que medidas como esta, bilateralmente con vosotros, nuestros colegas y hermanos portugueses, pero en el seno de los organismos internacionales en donde compartimos intereses, sea tan importante. La magnitud del fenómeno de la falsificación, yo creo que lo conocemos todos y algunas de las cifras que recientemente ha dado o sigue dando la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea dan buena prueba de ello. Contabilizamos pérdidas de 6.700 millones de euros en España al año como consecuencia de esa falsificación y cerca de 56.000 millones en el conjunto de la Unión Europea, pero también contabilizamos pérdida de empleo de aproximadamente 54.000 puestos de trabajo al año. Por ello, yo creo, y en esto la dedicación y el compromiso es compartido con las autoridades portuguesas, que la lucha contra la falsificación es una línea esencial de este ministerio, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Y así lo ha sido. Así, por ejemplo, en 2018 ya se convocó la Comisión Interministerial de Lucha contra la Falsificación. Se constituyó ese mismo año la Mesa contra el Intrusismo y ambos espacios, yo creo que espacios muy interesantes de colaboración, de prescripción por parte de organizaciones como la OCU, que hoy nos acompaña, nos han permitido elaborar un Plan Nacional Integral de Lucha contra la Falsificación, que presentaremos próximamente y además tanto en el año 2019 como este año 2020, estamos haciendo o redoblando nuestros esfuerzos por llevar al conjunto de la sociedad campañas de publicidad institucional para concienciar a la sociedad española en los riesgos de la falsificación. Bueno, por mi parte concluyo ya, de nuevo reiterando mis agradecimientos. Agradecimiento a las autoridades portuguesas que nos acompañan en esta convocatoria, a las autoridades españolas, gracias colegas por participar en este seminario, representantes de la sociedad civil española y portuguesa, espero que la jornada sea muy profitable y que, bueno, pues compartamos estos y otros objetivos en el futuro. Mi más sincero agradecimiento, Alejandra, y devuelvo la palabra. Muchas gracias, subsecretario, por las palabras tan interesantes, tan profundas acerca de este fenómeno que tanto nos preocupa en materia de falsificaciones. Yo quisiera ahora ceder la palabra a María Joao para la inauguración también por parte de su secretaria de Estado. Gracias. Gracias, Alejandra. Bom dia, senhora secretária de Estado. Muito obrigada por estar aqui conosco. É uma honra e um privilégio para mim dar-lhe a palavra. Há pouco, como ainda não estava presente, não tive oportunidade fazer só um breve resumo sobre a atividade da Sra. Secretária de Estado, falei muito genericamente. A Sra. Secretária de Estado é licenciada em História, tem desempenhado
imensos, uma variedade de cargos na administração pública, é uma servidora pública de excelência. Vou só falar de um projeto que foi fundamental para o desenvolvimento do país e que dá pelo nome de Lojas do Cidadão, que facilitaram a vida de todos nós e que são, sem dúvida, ficarão para a história como um marco do desenvolvimento do Portugal, no sentido do facilitar e do otimizar os recursos de que dispomos e, sobretudo, facilitarmos a vida já de si tão complicada. É a Secretária de Estado já em dois neste já vai no seu segundo mandato. Vou-lhe dar a palavra porque é à senhora secretária que importa ouvirmos e não a mim. Senhora Secretária de Estado, doutora Anabela Pedroso, é um gosto poder dar-lhe a palavra. Obrigada. Muito obrigada. Buenos dias, Fernando Valdés Berst. É um prazer estar contigo aqui. É um prazer estar convosco. Permitam-me, neste momento, também dar os bons dias e agradecer a presença ao senhor, excelentíssimo senhor José António Gil Celedónio, diretor da Oficina Espanhola de Patentes e Marcas, Ana Bandeira, presidente do Instituto da Propriedade Industrial, bem como outros convidados presentes de Portugal e de Espanha, seja Maria Jesus Lamas Dias, a diretora da Agência Espanhola do Medicamento e Produtos Farmacêuticos, Cristina Alves Brás, porta-voz do Grupo União de Marcas, Miguel Ángel Hernández, presidente da Organização de Consumidores e Usuários da Espanha, e naturalmente todo o grupo português e espanhol que está ligado à componente de contrafação. E em bom momento tenho a oportunidade de estar convosco, e em bom momento também, e como dizia Fernando antes de mim, é bem verdade que vivemos um momento diferente, um momento do novo normal, como se costuma dizer. E por isso também me parece importante referir aquilo que, no contexto da contrafação e a pirataria, o que é que releva também neste momento atual. Primeiro, estamos a falar de redes internacionais de organizações criminosas que normalmente utilizam, e sabemos bem, mas também nunca é demais relembrar, que estão em causa, do ponto de vista social e do ponto de vista de direitos humanos, matérias como a utilização de mão-de-obra infantil, matérias associadas à remuneração de baixo valor, matérias associadas a branqueamento de capitais, a evasão fiscal, a tráfico de drogas, financiamento de terrorismo, enfim, entre muitos outros crimes que estão ligados à contrafação. Por isso, esta matéria da contrafação e a pirataria não é algo simples, não é algo que se possa falar de ânimo leve. Além dos efeitos devastadores a nível económico, a contrafação também tem, naturalmente neste momento, e exatamente por causa deste momento, um alargamento a áreas que se tornam ainda mais problemáticas, até em termos de saúde pública. E por isso, quando falamos de matérias como a alimentação, a saúde, a agricultura, a eletrónica e a segurança de dados, têm efeitos cada vez mais perigosos na vida dos consumidores e, naturalmente, sem falar do meio ambiente. E é por isso um problema transversal. E é por isso um problema transversal a várias áreas de governação, por exemplo, como no caso da justiça, que tem estas duas componentes do judicial, mas também do criminal. Estamos também a falar no contexto das finanças, da economia, da administração interna, neste caso, o que está ligado ao interior, o Ministério do Interior em Espanha e à administração interna em Portugal, e também ao Ministério da Saúde. E é por isso tão importante, e reiterando exatamente o que disse o subsecretário, a celebração que foi no dia 5 de junho do Dia Mundial, Anticontrafação. E por isso, importa salientar neste momento, e permitam-me fazê-lo, o incansável trabalho desenvolvido pelas autoridades portuguesas competentes, como é a Autoridade Tributária, a Polícia de Segurança Pública, a Guarda Nacional Republicana, a ASAI, a Agência para a Questão da Autoridade Alimentar, e do próprio IRAI,
Para se ter também uma ideia do que é que se passa em Portugal relativamente às apreensões, inclusivamente, de produtos contrafeitos e pirateados. Em Portugal, em 2019, nós tivemos, e exatamente por este grupo de autoridades que acabei de referir, tivemos uma apreensão na ordem de 1.467.561, e eu quero dar esta ideia do número perfeito, já que estamos a falar de cerca de 1,5 milhão de produtos apreendidos, que corresponde de facto às ações que têm sido feitas pelas autoridades portuguesas também no combate a este flagelo mundial. Se é suficiente, nunca é. E por isso também eu diria que aquilo que nos está a acontecer, e a propósito do vírus que parou um planeta, é importante referir aquilo que se está a passar hoje em dia. Como disse há pouco, este novo normal, que é um novo normal para nós, também está a transformar-se num novo normal para as associações criminosas. E é exatamente nesse contexto de pandemia que eles próprios veem aqui uma grande oportunidade de negócio, e por isso inundam os mercados com uma diversidade enorme de produtos contrafeitos, que vão desde e sobretudo na área da saúde, máscaras, medicamentos, dispositivos médicos, testes à Covid, por exemplo. E esta disseminação desenfreada também de produtos contrafeitos, e aliás estamos aqui a falar de facto de problemas graves que põem em risco naturalmente algo fundamental que é a saúde pública. E naturalmente também, e por isso eu falei da componente digital, porque é também nesse meio digital que esta oferta prolifera. A Dark Web está cheia de produtos desta natureza. Por isso as nossas polícias, e sobretudo a PJ, a Polícia Judiciária Portuguesa, no contexto daquilo que é a área de trabalho associada ao cibercrime, tem aqui claramente um papel fundamental. E por isso, aliás, até do ponto de vista internacional também, como sabem, nós temos também contribuído e trabalhado em conjunto com os nossos irmãos espanhóis em operações internacionais, como esta última que correu exatamente entre o dia 13 a 10 de março e que teve o nome de código Pangea, que foi realizado pela Interpol e em estreita colaboração com o Europol e que envolveu 90 países e onde neste momento se fez uma apreensão, apesar de tudo, parece de pouca monta no contexto, por exemplo, de máscaras contrafeitas, cerca de 34 mil, mas o que foi muito importante foi a identificação de mais de 2 mil links, ligações, para produtos relacionados com a Covid-19 que estão na web. E é por isso que, em nome de todos nós, em nome exatamente da proteção da saúde pública, em nome da proteção dos consumidores e em nome, naturalmente, da proteção da propriedade industrial, em bom momento, naturalmente, estamos hoje presentes nesta mesa ibérica, que também tem este aspecto de propósito e a pretexto da pandemia, se transformou também numa mesa ibérica virtual. Mas isso não significa que os nossos afetos e os nossos corações e a nossa capacidade de trabalhar em conjunto esteja posta em causa. Por isso, eu acho que um dos aspectos que eu gostaria de salientar nesta intervenção convosco é exatamente a necessidade de reprimir estas condutas que violam os direitos da propriedade industrial, e também a aposta e o investimento que temos que continuar a fazer pelas autoridades públicas no combate à contrafação. E também verdadeiramente o que se passa e que o IPO tem vindo a transmitir no contexto daquilo que têm sido os estudos a propósito desta matéria, é absolutamente às vezes até chocante o que perde a Europa anualmente, cerca de 48 mil milhões de euros em vários setores de atividade com produtos falsificados. Em Portugal, por exemplo, nós tivemos em 2019 uma perda direta anual na ordem de 1 mil milhões de euros, e isto corresponde a 9,2% das vendas, o que significa exatamente naquilo que corresponde a empregos, cerca de 22.200 empregos perdidos em determinados setores. Mas se isto é o problema, felizmente também muito se tem feito já para fazer face
ao problema da contrafação, não só ao nível da sensibilização dos consumidores, mas também neste trabalho de articulação, evidenciado até neste seminário hoje, e um aspecto que foi muito importante em Portugal, algo que já há muitos anos necessitava de ser revisitado, foi a alteração que fizemos a propósito do Código da Propriedade Industrial, que entrou em vigor há quase um ano, que veio introduzir novos mecanismos que permitem fortalecer o sistema de proteção dos direitos da propriedade industrial e permite também imprimir uma maior eficácia à infração e à repressão das infrações. Na prática, o que nós fizemos com o novo Código da Propriedade Industrial foi promover algo que considero fundamental, que é a uniformização da tutela criminal entre os vários direitos da propriedade industrial, e introduziu-se uma nova norma que permite a destruição dos bens apreendidos, mesmo antes da determinação judicial sobre a existência ou não de uma violação de direitos. E acho que este novo dispositivo legal veio dar resposta a alguns dos problemas que vinham sendo sentidos pelos órgãos de polícia criminal sempre que efetuavam uma apreensão de bens. E sobretudo a questão associada, naturalmente, quer ao armazenamento, quer ao custo também associado a esse mesmo armazenamento. O INPI, em particular, e em colaboração com o Grupo Anticontrafação, que integra, como sabem, entidades públicas e privadas, tem um papel importante nesta área da sensibilização e na prevenção e ajuda à repressão, digamos assim, da contrafação. Na vertente da informação, não é demais salientar a importância do novo sistema de tramitação digital, e aqui, naturalmente, uma palavra à Maria João, que me deixa sempre com dificuldades em responder quando fala dessa minha faceta digital, e é bem verdade. Acima de tudo, o que eu sou é uma servidora pública que está há mais de 40 anos ligada a tudo o que é, e teve essa sorte também, às vezes, teve sorte de estar sempre ligada a projetos de inovação, a projetos de mudança e a projetos de transformação. E eu diria que aquilo que nós temos presente nesta altura, e quando falamos, por exemplo, no contexto do INPI, que foi talvez um dos primeiros em Portugal a avançar para a tramitação digital, é hoje um exemplo daquilo que se pode fazer exatamente usando as tecnologias de informação. As tecnologias não são um fim, sempre dissemos isso, as tecnologias são um meio para se atingir a transformação naquilo que é mais importante, que é na cultura das pessoas, na forma como atuamos e como devemos atuar no futuro. E é por isso que, num momento também diferente, e como sabem, e neste contexto também acho que vai ser talvez um desafio para todos nós, Portugal vai ter a presidência da Comissão exatamente no primeiro semestre de 2021, num momento totalmente diferente, em que o virtual e o digital vão ser o mote, mas onde também não vai deixar de ser importante a presença, e por vezes também simbolicamente a presença virtual de todos nós. E é por isso que já em 2021 vamos em conjunto numa iniciativa do INPI, com o EUIPO e com a Câmara de Lisboa, e sob o patrocínio naturalmente do Ministério da Justiça, vamos lançar um projeto que penso que é uma marca daquilo que está a ser todo o trabalho de sensibilização que falávamos há pouco. Será o projeto Autenticidades, que no Dia Mundial da Anticontrafação será atribuído pela primeira vez e vai ser atribuído a Lisboa o Estatuto de Cidade Autêntica, e cujo slogan será "O Autêntico é Eterno". Eu gosto deste termo porque dá-nos uma visão universalista daquilo que também que deve ser o grande trabalho que a contrafação tem. Por isso, uma última palavra, mais uma vez, de agradecimento à organização deste seminário. Uma palavra muito especial a Fernando Valdés Beldeste e para ti e para todos los ciudadanos españoles, a la solidaridad portuguesa, por este momento muy difícil.
que nosotros hemos pasado y por eso juntos tengo la certeza queremos ultrapasar más este momento histórico y muy penalizante para todos nosotros. Muito obrigada a todos e espero que com este seminário possamos dar também mais um passo nesta relação que se continua muito junta entre Portugal e Espanha. Muitas graças e hasta luego. Muito obrigada, Sra. Secretária de Estado. É sempre um gosto ouvi-la. Agora vou devolver a palavra à Alejandra, que irá introduzir o diretor da Oficina Espanhola de Marcas e Patentes, José António Celedónio. Alejandra, the floor is yours. Muchas gracias, María Joao. Muchas gracias también a vuestra secretaria de Estado de Justicia por las palabras de solidaridad con España en este momento y por el firme compromiso que también denota el participar en este evento e impulsar la lucha contra la falsificación desde Portugal. Va a haber un pequeño cambio en la agenda. Vamos a introducir ahora y a dar la palabra a María Jesús Lamas. Le seguirá Ana Bandeira y a continuación nuestro director de la oficina, José Antonio Gil Celedónio. Doy la palabra, por tanto, por razones de agenda, a María Jesús Lamas, directora de la Agencia Española del Medicamento y Productos Farmacéuticos. Buenos días, ¿me escuchan, verdad? Perfecto. Muchas gracias por la invitación a la Oficina Española de Patentes y al Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Portugal. Buenos días, nuestros amigos de Portugal. Es un placer compartir este seminario. Lamento decir que tengo muy pocos minutos para participar en esta sesión, pero me acompaña Manuel Ibarra, el jefe de Departamento de Inspección y Control de la agencia, que es una persona con mucha experiencia y conocimiento en el tema que hoy abordamos, de medicamentos falsificados. Es una persona al cargo de todas las relaciones y representación de la agencia en organismos internacionales, tanto en los más técnicos, OMS, Consejo de Europa o jefes de agencia, como en otros más operativos, con cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Así que estaré unos minutos con ustedes y después continuará él y seguro que tienen oportunidad de tener un diálogo y un intercambio de pareceres enriquecedor. Voy a hacer mi presentación. Siguiendo el guión de estas diapositivas, espero que puedan ver. ¿Lo pueden ver? Continuamos. Sí, perfecto. Sí, perfecto. Muy obrigada. Bueno, para empezar, quería ponerles un poco en contexto qué es la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, porque estamos involucrados en los medicamentos falsificados. La agencia es una agencia estatal que está adscrita al Ministerio de Sanidad y nuestra misión define a qué nos tenemos que dedicar y es a dar garantías desde la perspectiva del servicio público a nuestros ciudadanos sobre la calidad, la seguridad, la eficacia y la correcta información de los medicamentos y de los productos sanitarios. Este es el motivo por el que estamos llamados a tener un papel en evitar la producción y la llegada hasta los ciudadanos de los medicamentos falsificados. ¿Qué entendemos por tal cosa? ¿Qué entendemos por medicamento falsificado? Lo cierto es que está recogida su definición en nuestra normativa, tanto la Directiva Europea como la Ley de Garantías Española, lo que sería nuestra Ley de Medicamentos. Un medicamento falsificado es cualquier medicamento cuya presentación sea falsa tanto en su identidad, en su composición, sus principios activos, los excipientes, la dosificación en que estos pudieran participar, pero también en lo que tiene que ver con el envase y el etiquetado. O que la presentación, que sea falso su información relativa a su origen, incluido al fabricante, al país de fabricación o el país de origen,
o el titular de autorización de comercialización. Y de forma distintiva, con otros productos o bienes, también que, aquello que sea falso en cuanto a su historial, incluidos los registros y documentos relativos a los canales de distribución empleados. Esto es así porque los medicamentos obligatoriamente tienen que tener una trazabilidad completa desde su origen hasta la llegada al usuario. La alteración o la falsificación de parte de esta trazabilidad, de parte de su historial, es por tanto también objeto de esta definición de medicamento falsificado. Se entiende que para ser falsificado tiene que haber una intencionalidad, que un defecto en la calidad involuntario no afectaría, no convierte al medicamento en un producto falsificado y que esta normativa es complementaria y en paralelo a la que tiene a la que protege la propiedad intelectual. ¿Qué tratamiento legal le damos a estas situaciones? Pues en una doble vertiente. Desde el punto de vista administrativo, cualquier actividad relacionada con la fabricación o la cadena de distribución, sea importar, exportar, intermediar, distribuir, dispensar o vender medicamentos falsificados, se considera una infracción muy grave y esto implica pues, sanciones muy elevadas de 90.000 desde 90.000 a 1.000.000 de euros o incluso 5 veces la ganancia que se podría atribuir a esta acción, pero también está contemplado por el Código Penal en su revisión del 2015 con una aportación que hicimos desde la agencia donde incluye elementos de la definición de medicamento falsificado de la Ley de Garantías y Uso Racional de Medicamentos y Productos Sanitarios. Y también incluye otros aspectos como ofrecimiento y publicidad que la infracción administrativa no contempla. La pena en este caso es de 6 meses a 4 años y con multas de 6 a 18 meses e inhabilitación para profesión u oficio. ¿Por qué decíamos que para entender por qué la agencia está implicada en el control de los medicamentos falsificados, había que entender cuál es nuestra misión, que es fundamentalmente de protección de la salud pública? Y por eso nos llama, estamos llamados a evitar la llegada de estos medicamentos, porque suponen unos peligros directos, bien porque el producto falsificado no tenga el principio activo que reclama tener, o porque tiene principios activos incorrectos o con dosis incorrecta. Esto lo hemos comprobado en algunos casos de vacunas, de antimaláricos o antibióticos, y esto tiene peligros directos. Por ejemplo, hemos visto antimaláricos que en vez de tener el principio activo contra la malaria, pues tenía paracetamol, más fácil de conseguir, más barato, y que simula alguno de los efectos que podría tener el antimalárico. Por ejemplo, bajar la fiebre. O antibióticos que reclamaban ser un antibiótico pues, más moderno y sofisticado y el que tenía era un antibiótico más clásico y más accesible, lo que podría dar lugar a resistencias, que hoy está considerada como uno de los primeros riesgos de salud pública, en el sentido de que podría dejar muchas enfermedades sin tratamiento. Otros casos hemos visto medicamentos que tenían ingredientes tóxicos y no por accidente, sino de forma intencionada para cambiar su aspecto, para provocar un efecto adicional al que el medicamento pudiera reclamar, o porque tiene un nulo control de la calidad y aparecen contaminantes. En otro caso, medicamentos estériles que, debido a las malas condiciones en las que estos productos se fabrican o se procesan, pues están contaminados con el riesgo directo que supone para la salud del consumidor. Y en otro caso hemos visto medicamentos que se habían retirado del canal oficial, como ponemos el ejemplo de sibutramina. Este es un medicamento que se utilizaba para perder peso y que se retiró por efectos adversos graves de tipo cardiovascular y volvió a aparecer de nuevo en otros mercados y esto constituye también una causa de medicamento falsificado. El impacto que tienen no es únicamente sobre la salud, la presencia de estos productos tiene consecuencias en múltiples dimensiones, como recoge este estudio de la OMS del 2017. Hay un claro efecto sanitario, como habíamos dicho anteriormente, con efectos adversos directos, con toxicidad,
con el efecto que tiene la pérdida de eficacia y, por tanto, el coste en salud de quien está consumiendo un producto que se espera que sea efectivo cuando no lo es. Y esto tiene una relación directa en el aumento de mortalidad. Y es especialmente relevante lo que implica en la pérdida de confianza en los medicamentos, en los profesionales y en los sistemas sanitarios de forma global. Esto es muy importante precisamente en algunos países o medios donde los medicamentos falsificados tienen una entrada más fácil. Países con sistemas sanitarios más débiles, de ingresos medios o bajos, donde la credibilidad en el sistema y la accesibilidad a los sistemas sanitarios es más difícil y donde precisamente es más fácil que estos productos entren. De manera que es un circuito cerrado que se alimenta a sí mismo y que tiene unas consecuencias directas, claras, sobre la salud y la economía de estos países. Por supuesto que tiene un impacto económico, tanto en los gastos directos que supone la pérdida de salud asociada a estos productos, como en los costes en que debe incurrir toda la cadena de producción y distribución para evitar que entren estos productos, para la vigilancia y para evitar una competencia desleal de agentes que introducen con menor coste esos productos. Supone una clara carga para los sistemas sanitarios, por tanto, los controles que deben poner, pero también para las autoridades y policías que tienen que hacer una actividad de vigilancia. Y como resulta de todo esto, pues es un impacto socioeconómico que precisamente se ceba pues en los países de más ingresos, en la falta de productividad, una pérdida de ingresos y de productividad y de conocimiento, y en los países de ingresos medios o bajos, en un impacto directo, una falta de movilidad social y una forma de perpetuar la pobreza y la situación desfavorable. Por tanto, afecta a distintos ámbitos y de distintas maneras. Los medicamentos falsificados sí que es común que afecta a todas las regiones del mundo, aunque con perfiles distintos en los países con medios, sistemas sanitarios más avanzados y donde probablemente los problemas están más asociados a la venta por internet de otros países, de ingresos medios y bajos, con sistemas sanitarios más inmaduros, donde los medicamentos falsificados son de otro tipo, básicos, antibióticos, antimaláricos, antitérmicos, y que pueden aparecer en mercados ambulantes o en venta callejera. Se estima que uno de cada 10 medicamentos de estos países son falsificados. Esta es una estimación bastante conservadora. Lo cierto es que disponer de un sistema regulatorio sólido es protector para evitar que esto ocurra. Y afectaría a todo tipo de productos, tanto a los genéricos como a los de marca. Vacunas, medicamentos, pero también hemos visto, y ahora con el COVID lo hemos comprobado, a otro tipo de productos sanitarios y de diagnóstico, como test de diagnóstico in vitro, por ejemplo. La tendencia es creciente en países de ingresos medios y bajos. Y efectivamente, como ya se ha dicho, la crisis favorece la aparición de estas asociaciones o mafias, porque la aparición de redes relacionadas con medicamentos falsificados está asociada con otras formas de crimen organizado y reacciona muy rápidamente a lo que ven como una oportunidad, que en este caso ha sido la pandemia del COVID-19. ¿Qué hacemos de forma concreta para evitarlo? Bueno, pues estamos integrados y cooperamos con redes de autoridades europeas y organismos internacionales como el grupo WEGEO de la red de jefes de agencias europeas. Somos miembros del mecanismo de Estados miembros de medicamentos falsificados y subestándar de la OMS, donde España ha sido chair hasta acabar su mandato recientemente y somos representantes de la Unión Europea. Y tenemos una participación muy activa junto con nuestros amigos portugueses en la red de AMI, la red de autoridades de medicamento de autoridades iberoamericanas. Hemos creado una plataforma que da soporte a una base de datos de medicamentos falsificados, FALFRA. Hemos hecho la transferencia tecnológica a la red para que lo utilicen como una plataforma donde se notifiquen los medicamentos falsificados que aparecen para conocimiento de toda la red y se analizan los casos que pudieran aparecer. Es habitual nuestra colaboración entre distintos niveles de administración e instituciones a nivel nacional,
con los inspectores de las comunidades autónomas, con fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, inspección farmacéutica en frontera o con las autoridades de aduanas. Desarrollamos una estrategia que es frente a medicamentos falsificados. Es un documento que elaboramos cada 3 años, que estamos a punto de acabar el nuevo, donde se recogen nuestras actuaciones, que de forma pues más concreta pues será establecer medidas de control en el comercio exterior y la distribución de los medicamentos, actuando, controlando puntos críticos en los almacenes de distribución, en cooperación con los inspectores de las comunidades autónomas, con el fin de mantener un sistema de vigilancia y detección precoz de la introducción en el sistema o en el canal de algún producto falsificado, proceder a la consiguiente alerta y retirada. Hacemos campañas de control de mercado, retirando productos del canal de distribución para analizarlos después en nuestros laboratorios oficiales de control. Hacemos actuaciones contra venta ilegal de medicamentos a través de Internet. En concreto, trabajamos en colaboración con Smart Protection y en el marco del COVID hemos detectado hasta 40 páginas de Internet que hemos paralizado. Y hacemos campañas de concienciación y educación sobre los peligros de consumir medicamentos ilegales o falsificados. Algunas de estas actividades se pueden consultar en el enlace que aparece en la pantalla. Como resumen, algunos mensajes finales. Es necesario, imprescindible, disponer de un marco normativo adecuado. Tenemos que dotarnos, que tiene que incorporar las soluciones tecnológicas en las que nos hemos ido dotando. Como ejemplo, ponemos los dispositivos de seguridad que hemos incorporado desde febrero del 2019 a todos los envases de medicamentos, que debe ser desactivado cuando se dispensa, y garantiza que al menos en el canal de distribución oficial de medicamentos no entre ningún medicamento falsificado o se detecte antes de que llegue al usuario. La legislación penal debe ser disuasoria. Sabemos que el sistema de autorización y supervisión de la cadena legal es un factor de protección, claro, y de la salud pública. Es imprescindible la colaboración y la sinergia con todos los agentes concernidos, tanto a nivel de la cooperación dentro de nuestro país interadministrativa, como la cooperación público-privada con la industria, así como internacional. Y debemos mantener las campañas de información y sensibilización para detectar productos que puedan estar fuera de los canales oficiales de distribución, bien sean los que legítimamente pueden venderse a través de Internet, de compra telemática, o los que pudieran aparecer en otros canales, como otros establecimientos que no sean farmacias. Muchas gracias por su interés. Muito obrigada. Muchas gracias, María Jesús, por plantearnos la problemática especial de las falsificaciones en el sector de los medicamentos, farmacéuticos, que es sin duda lo que mayor riesgo y preocupación despierta para la salud de los consumidores y usuarios. Especialmente interesantes han sido las consideraciones finales que has plasmado como takeaway de tu exposición y te lo agradecemos mucho. Doy la palabra a María Joao para que pueda presentar a su presidente. Muchas gracias. Muchas gracias. Hola de nuevo. Agradecia que desligassem os microfones porque se está a ouvir muito eco. Vou agora dar a palavra à senhora presidente do INPI, engenheira Ana Bandeira, que nos irá falar sobre a missão, a atividade do INPI na área da contrafação e também as perspectivas futuras do nosso Instituto nesta matéria. Gerana Bandeira, a palavra é sua. Muito obrigada, muito bom dia a todos. Buenos dias também para os nossos amigos de Espanha. Sejam todos muito bem-vindos a esta mesa ibérica anticontrafação neste formato digital que tem por objetivo assinalar o Dia Mundial Anticontrafação.
Começo por agradecer a presença dos dois membros do Governo, Portugal e Espanha, da Sra. Secretária de Estado da Justiça e do Sr. Secretário de Estado do Ministério da Indústria, Comércio e Turismo de Espanha, que não obstante as agendas complicadas que sempre têm, conseguiram encontrar tempo para estarem aqui hoje connosco, esta iniciativa conjunta entre a Oficina Espanhola de Marcas e Patentes e o INPI. Cumprimento os meus colegas da Oficina e queridos amigos da Oficina Espanhola de Marcas e Patentes, José António e Alejandra. Hoje é sempre um enorme gosto colaborar convosco em tudo, todas estas ações conjuntas que temos vindo a fazer entre o INPI e a OEPM. Aos meus colegas de mesa da parte de Portugal, portanto Pedro Gaspar e a Cristina Brás, um enorme agradecimento também pela forma que desde o início aceitaram este desafio que lhes coloquei. E também pela colaboração que sempre têm tido connosco nestas atividades relacionadas com o enforcement dos direitos da propriedade industrial. Muito obrigada também a todos os que em streaming quiseram juntar-se a nós e participar nesta iniciativa. Antes deste terrível vírus ter aparecido e que virou de avesso completamente as nossas vidas, tínhamos planeado realizar diferentes iniciativas presenciais, a verdade é essa, durante a primeira semana de junho. A que chamamos, temos vindo a chamar, a Semana Anticontrafação. Temos, de facto, comemorado a semana inteira, não só com atividades do INPI, mas com atividades de todas as entidades que compõem o grupo Anticontrafação. Não tivemos as atividades presenciais, mas aqui estamos reunidos para falar um pouco e discutirmos esta temática da contrafação, que sabemos ser um tema tão atual e cada vez com maior relevância. Sabemos todos que a contrafação e a pirataria continuam a assumir proporções crescentes à escala global, com repercussões graves no bom funcionamento da economia, na competitividade das empresas, que distorcem a concorrência, que quebram a confiança dos agentes económicos nos mercados, retraem o investimento e a inovação. Mas a questão que devemos todos colocar é: e o que é que cada um de nós faz ou pode fazer para inverter esta situação? Pois, para além das perdas fiscais para o Estado e da ameaça que representam para os postos de trabalho, as repercussões da contrafação são também muito graves para o consumidor. E consumidor somos todos nós. Há que estar atento para a compra de produtos que põem em risco a segurança e a saúde pública. De acordo com os dados do Observatório Europeu sobre as infrações aos direitos de propriedade intelectual, para o nosso país, de facto, em 2019 tivemos uma perda de 1.000 milhões de euros e uma diminuição drástica dos empregos na ordem dos 22.200. São números alarmantes e que requerem uma atuação constante. Pois bem, vamos então ver um bocadinho que papel é este que o INPI tem. O INPI tem um papel crucial neste domínio, desde logo enquanto garante dos direitos de propriedade industrial. Estamos a falar essencialmente de marcas, patentes, design e muitas mais modalidades de propriedade industrial, pois asseguramos a sua atribuição e a proteção, reforçando também a lealdade à concorrência e atuando no combate à contrafação. No sentido de procurar dar resposta a este flagelo e também no âmbito das políticas públicas, criou-se o Grupo Anticontrafação, já com alguns anos, portanto criado em 2010, do qual o INPI faz parte, mas que congrega entidades com competências multidisciplinares, como a ASAI, como a Autoridade Tributária, a Guarda Nacional Republicana, a Polícia Judiciária, a Polícia de Segurança Pública. Temos também a participar destas nossas reuniões do GAC, na qualidade de observadores, a Inspeção-Geral das Atividades Culturais, parte do Direito de Autor, a Autoridade Regional das Atividades Económicas da Madeira, a ARAI, a Inspeção Regional das Atividades Económicas dos Açores, IRAI, a Procuradoria-Geral da República e como entidades do setor privado, a Centromarca, a União de Marcas, a SNB React, a Câmara de Comércio Internacional e mais recentemente a Associação Portuguesa de Consultores em Propriedade Intelectual, a Associação Internacional para a Proteção da Propriedade Intelectual e a International Trademark Association, a INTA. Desculpem ter sido exaustiva, mas não podia deixar de referir todas estas entidades, pois é justamente a diversidade deste grupo que enriquece tanto este grupo. Grupo este que reúne pelo menos 2 vezes por ano para estabelecer o seu plano de atividades e depois aprovar o relatório de atividades,
O relatório de atividades do GUAC relativamente a 2019, disponível para quem quiser mais informação no nosso site do INPE e no próprio portal do GAC, temos um portal do GAC, onde revela que a apreensão dos produtos contrafeitos e pirateados em Portugal e pelas entidades, a autoridade tributária, a PSP, GNR, ASAI e IRAI, de facto são números impressionantes, um total de 1,5 milhão de produtos apreendidos. É notável o trabalho destas entidades. Muitas têm sido as iniciativas promovidas neste âmbito, pelo INPE e pelo GAC, sempre com o objetivo de valorizar a propriedade industrial e para os efeitos nefastos da contrafação. Não vai ser possível referir todas, mas gostaria de destacar algumas. Lançámos no ano passado o novo portal do GAC, portanto do Grupo Anticontrafação. Foi justamente uma das iniciativas que promovemos do INPE na Semana Anticontrafação. Temos agora um portal, e aconselho-vos a consulta depois desta sessão, mais intuitivo, com uma imagem mais cuidada, onde temos informação sobre os direitos, a defesa dos direitos de propriedade industrial, as estatísticas, informações gerais sobre o combate à contrafação, notícias que nos vão sendo enviadas pelas diferentes entidades do GAC e também os estudos do Observatório do EUIP. Realizámos também uma iniciativa interessante, gostaria de partilhar convosco, a exposição, fizemos uma exposição sobre o fenómeno da contrafação em Portugal, que decorreu na Secretaria-Geral do Ministério da Justiça, com a presença da Sra. Ministra da Justiça e da Sra. Secretária de Estado da Justiça, e contou, foi extraordinário, uma mostra de 150 produtos contrafeitos. Tínhamos expositores e o engraçado era muitas das vezes ouvir as pessoas que se passeavam na exposição dizer qual é o produto contrafeito, qual é o original. Isto é preocupante, porque de facto cada vez mais as empresas, os contrafatores estão a aprimorar os produtos contrafeitos. Estabelecemos também um memorando de entendimento entre a UEFA e o GAC, para uma ação que também decorreu no ano passado em Portugal, na Taça da Liga das Nações, e aqui o objetivo foi o de proteger as marcas da UEFA. Foi novamente uma ação concertada entre o INPE e as entidades do GAC, e tivemos um resultado muito interessante de apresentação de várias mercadorias contrafeitas. Estivemos presentes também na Web Summit, que como sabem decorre em Lisboa, para promover a propriedade industrial, e como é que o INPE se envolveu, efetuando um desconto de 50% para qualquer pedido de design ou de patente que tivesse sido efetuado durante o período do evento. Isentámos também as taxas de propriedade industrial para as empresas que estivessem integradas num determinado programa para startups na fase de pré-investimento. São inúmeras as ações de formação e de sensibilização que vamos fazendo ao longo do ano. Fizemos o que chamamos os dias abertos de propriedade industrial e temos um curso da Academia de PI no nosso portal com várias sessões. Aproveitaria para informar, quem tiver interesse, temos um específico sobre o enforcement dos direitos de propriedade industrial. Colaboramos constantemente também com as entidades que integram o sistema de defesa dos direitos, através de respostas que nos sobre a vigência dos direitos de propriedade industrial. Em média, respondemos a 1,000 pedidos de informação. É também competência nossa os exames periciais, os pareceres técnico-jurídicos e também decidimos, como base anual, uma centena de processos de contraordenação. Sabemos que a contrafação é uma teia dispersa por todo o mundo e por isso há que concertar esforços também e estratégias a nível bilateral, como esta, por exemplo, que estamos hoje a fazer com os nossos amigos de Espanha, mas também importante a nível da União Europeia e a nível internacional. Ao nível da União Europeia, quero destacar o extraordinário trabalho desenvolvido pelo Observatório Europeu sobre Infrações aos Direitos de Propriedade Intelectual, do Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia, desculpem os nomes, mas é grande, portanto sempre que eu me referir ao EUIP é exatamente isto, que tem desenvolvido um trabalho contínuo e consistente nesta área, através de inúmeros estudos que vão fazendo e nós vamos publicando no nosso site, não obstante estarem no site do INPE e faz sempre eco desses estudos, informação estatística que vão publicando e também inúmeras campanhas e ações de sensibilização que vão fazendo com cada um dos Estados-membros e também para o público em geral. E portanto, a quem nos tiver ouvido, estejam atentos porque de facto há ações direcionadas para o público geral.
também ao nível internacional e, portanto, da Organização Mundial da Propriedade Intelectual, em Genebra, Portugal tem vindo a participar nas reuniões do Comitê do Enforcement, que são uma fonte de aprendizagem enorme. Eu já participei nestas reuniões pela partilha de boas práticas entre os mais de 100 países que participam nestas reuniões. Muito mais poderia dizer sobre a importância da proteção dos direitos de propriedade social e do que fizemos, mas não tenho tempo, de facto, para me alongar mais. Identificaria então agora a questão que o João coloca sobre as perspectivas de futuro. Sabemos que o tema da defesa dos direitos de propriedade industrial nunca para, é um processo contínuo e por isso requer constantemente a nossa atenção. E não podemos abrandar. Não abrandámos também em período de Covid, continuámos a fazer todas as nossas atividades do INPI e também nesta área específica do enforcement, seja ao nível da realização de peritagens, seja ao nível da decisão das contratações, não parámos de facto. Queremos continuar a apostar fortemente na comunicação e na sensibilização. Proceder à atualização do material de suporte, os flyers, sobre PI e em concreto sobre o GAC. Os conteúdos em formato digital serão uma das nossas prioridades. Vamos também implementar o novo sistema de tramitação digital, a que chamamos o INPI em rede, que está integrado no programa Simplex Mais e no plano da justiça mais próxima, e que vem por termo à tramitação em suporte papel de todas as comunicações estabelecidas entre as entidades que atuam na área do enforcement. Implementar muitas outras ações que não podendo aqui também identificar, deixaria o desafio para, se quiserem, consultarem o nosso plano estratégico do INPI para os próximos 4 anos e também tudo o que temos previsto efetuar no âmbito do Grupo Anticontrafação, plano de atividades também presente no nosso site. Referir, para terminar, e reforçando também o que a Sra. Secretária de Estado já disse, deixar o convite a todos para o ano, pois vamos celebrar novamente esta Semana Anticontrafação, se Deus quiser, já no formato presencial, e uma das atividades que tínhamos previsto realizar este ano e que tivemos que adiar é de facto este projeto conjunto, mais uma vez um projeto conjunto que iremos fazer com o EUIPO e desta vez também envolver a Câmara Municipal de Lisboa. O projeto Authenticity, portanto, com o slogan O Autêntico é Eterno, irá conferir o estatuto de cidade autêntica a Lisboa. O objetivo desta iniciativa é, mais uma vez, a sensibilizar a opinião pública, através da organização de inúmeros eventos e lançamento de campanhas que iremos fazer para os perigos da contrafação. Vai ocorrer esta iniciativa com a nossa presidência, Portugal terá a presidência no primeiro semestre do Conselho da União Europeia. Não vou adiantar mais para ficar o suspense no ar, fica contudo o convite feito a todos os que nos estejam a ouvir, bem como aos nossos colegas de Espanha para participarem. José António e Maria Alejandra, para o ano, serão nossos convidados nesta iniciativa da autenticação da cidade de Lisboa. A todos fica de facto o convite, agendem, façam o save the date para a primeira semana de junho, não sabemos ainda o dia, mas certamente iremos ter esta atividade. Terminava agradecendo a todos a presença e deixando o alerta para que todos estejam atentos aos perigos da contrafação. Todos nós somos consumidores e podemos influenciar outros consumidores a não comprar produtos contrafeitos. Muito obrigada. Muito obrigada, Ana, por esta excelente apresentação e pela descrição das atividades do nosso Instituto e aquilo que nos propomos fazer. Não há dúvida que a atuação conjunta e bilateral, designadamente com Espanha, mas uma atuação conjunta de todas as entidades com competências na área do enforcement terá que ser o fio condutor para a luta contra este flagelo, contra esta realidade que infelizmente assola não só a economia europeia, mas a economia mundial. Obrigada. Alejandra, a palavra é tua. Até já. Gracias, María Joao. Muchas gracias, Ana, por compartir todas las acciones que estáis realizando en materia de contrafasao en Portugal. Muchas gracias también por invitarnos a la celebración de la institución de la autenticidad de Lisboa para el próximo año y os deseamos desde aquí, desde Madrid, toda la suerte en vuestra próxima presidencia de la Unión Europea.
Ahora sí, quisiera dar la palabra a nuestro director, José Antonio Gil Celedonio. Muchas gracias a todos y a todas los intervinientes anteriores. Por supuesto, quiero empezar agradeciendo a las moderadoras por el excelente trabajo que están realizando, puesto que no es nada fácil coordinar a un grupo de intervinientes de muy diversa naturaleza en dos idiomas. Espero que se comprenda la dificultad de este reto y se aprecie, por tanto, el buen hacer de María João Seabra por parte de Portugal y de Alejandra González por parte de España. Quiero, por supuesto, agradecer en primer lugar también al señor subsecretario del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y presidente de la OEPM, Fernando Valdés, por su intervención, y también a la señora secretaria de Estado de Justicia de Portugal, que ha podido intervenir a pesar de los contratiempos. Además, quiero agradecer especialmente al resto de ponentes, pero me van a permitir que haga una mención especial a la directora de la Agencia Española del Medicamento y de los Productos Sanitarios, que, como ustedes se pueden imaginar, es una de las personas más ocupadas en los últimos tres meses en nuestro país, dada la situación que estamos viviendo, y por ello agradezco especialmente que hiciera un hueco en la agenda para contarnos qué es lo que hace la Agencia Española del Medicamento y de los Productos Sanitarios en materia de lucha contra la falsificación y cómo lo hacen y cuáles son sus retos de futuro. En ese sentido, yo quiero intervenir, al igual que lo ha hecho mi querida colega portuguesa, la presidenta del INPI, Ana Bandeira, para hablar un poco de lo que hace la Oficina Española de Patentes y Marcas en el conjunto de las líneas ministeriales que ya ha expuesto el señor subsecretario del Ministerio y cómo lo hacemos, sobre todo. Porque lo que sí me gustaría tratar, en primer lugar, es el contexto en el cual nos movemos, aunque algunos de mis colegas que han intervenido con anterioridad ya han hecho referencia a algunas de estas cuestiones. Por citar algunas cifras, hemos de tener en cuenta que, de acuerdo con los estudios realizados en cooperación entre la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, la EUIPO, y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, el uso intensivo de los derechos de propiedad industrial e intelectual en general por parte de las empresas y por parte de los innovadores y por parte de los autónomos y en general por todo el tejido productivo de nuestros países en el ámbito de la Unión Europea genera el 42% de la actividad económica de la Unión Europea, prácticamente el 28% de los puestos de trabajo de la Unión Europea. Es decir, se trata de un sector muy relevante para el conjunto del Producto Interior Bruto de nuestros países, que además es altamente productivo. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de analizar la importancia de los derechos de propiedad industrial e intelectual en nuestras sociedades para, precisamente, entender el problema que supone la falsificación, ya que las falsificaciones atentan frontalmente contra este uso intensivo de los derechos de propiedad industrial por parte del tejido productivo de nuestros países y, por tanto, lo que hace es minar su capacidad de generar riqueza y generar empleo. Por ello, es una cuestión que, como yo siempre digo, va mucho más allá del respeto legítimo que han de tener los titulares de las marcas, los titulares de las patentes y los titulares de los diseños industriales, sino que la falsificación y, por tanto, el abuso y la compra de productos falsificados tiene consecuencias que van más allá del perjuicio a una empresa determinada o a un innovador determinado, sino que tienen unas consecuencias nocivas en el ámbito social. Es decir, la vulneración de los derechos de propiedad industrial e intelectual supone un claro perjuicio para todos los países de la Unión Europea y, en concreto, para el sistema social y económico de la Unión Europea. Y además tiene efectos que, como ha puesto de manifiesto tanto el señor subsecretario del Ministerio como la secretaria de Estado de Justicia portuguesa, y por supuesto lo ha puesto de manifiesto la directora de la Agencia Española del Medicamento y los Productos Sanitarios, afectan a multitud de ámbitos. Son un problema para la seguridad de los consumidores, son un problema para la salud pública, son un problema, y contamos luego con la intervención del presidente de la Organización de los Consumidores y Usuarios y antiguo también presidente de la OEPM, Miguel Ángel Feito, que podrá decirlo más claramente, pero la compra de productos falsificados es un fortísimo atentado contra los derechos y las garantías que los consumidores tienen reconocidos constitucional y legalmente y que tantos han costado conseguir y además tienen unas consecuencias muy nocivas en el plano económico. De acuerdo con este informe, que ya les he citado de la OCDE y de la UIPO, que contabilizó la cifra en el año 2016, hemos de tener en cuenta que el valor estimado en el comercio internacional de los productos que vulneraban la propiedad industrial e intelectual se cifraba aproximadamente en 510.000 millones de dólares, aproximadamente un 3,5% del comercio mundial, y eso a su vez supuso un incremento del 0,8% respecto de la anterior medición del año 2013. No podemos saber a ciencia cierta lo que va a ocurrir cuando la OCDE y la UIPO vuelvan a medir datos, pero sí tenemos que tener en cuenta que se está observando una tendencia al alza
de la falsificación, dado los nuevos canales de distribución de los productos falsificados a través, por ejemplo, de pequeños envíos por paquetes postales, gracias a la posibilidad de colocar pequeños contingentes de productos falsificados que se venden a través de las multitud de plataformas comerciales que hoy tenemos a nuestra disposición a través de algo tan sencillo como nuestro smartphone. El señor subsecretario del Ministerio ya ha comentado algunas de las cuestiones relativas al impacto que tiene en España las falsificaciones en términos de pérdida de ingresos y pérdida de puestos de trabajo. Yo recalco aquí también una cuestión muy relevante que nos ayuda a entender las dimensiones poliédricas de la falsificación, y es que la pérdida de ingresos por parte de las empresas debido a la falsificación y la pérdida de trabajo debido a la falsificación también minoran en mucho los ingresos de nuestro estado del bienestar, es decir, los ingresos públicos a través de los tributos y también las cotizaciones a la seguridad social, que son imprescindibles para mantener un estado del bienestar tal y como lo demandamos a nuestros poderes públicos y tal y como queremos mantenerlo, y que me permito decir que hacen especial falta hoy en día, y lo hemos vivido en los últimos meses, en los cuales tener un sistema sanitario público adecuado es una pieza clave para combatir una pandemia global, pero también para mantener diariamente la atención a nuestros mayores, una atención debida a las personas que contraen enfermedades de muy distinta naturaleza y, por supuesto, para mantener una sociedad saludable y sostenible en el largo plazo. En este sentido, quiero decir que esto es así porque las actividades vulneradoras de los derechos de propiedad industrial operan fundamentalmente en la economía sumergida, dado que toda la cadena logística de la producción, desde la fabricación de los productos falsificados hasta la comercialización al cliente final, tienen lugar mayoritariamente de forma clandestina, fuera de los circuitos tributarios y de los circuitos comerciales normales. Asimismo, quiero subrayar que es un problema que, como ha puesto de manifiesto también la Secretaria de Estado de Justicia de Portugal, preocupa desde un punto de vista penal y delictivo, y en España también lo hace, ya que la Estrategia Nacional contra el Crimen Organizado y la Delincuencia Grave establecida por el Gobierno a propuesta del Ministerio del Interior para 2019 y 2023 establece, y le cito textualmente, que en los últimos años los delitos contra la propiedad intelectual e industrial se han convertido en una de las principales actividades lucrativas para una parte de la criminalidad organizada. Las elevadas ganancias económicas suponen una oportunidad inmejorable de negocio para el incremento de esta actividad, a menudo transnacional. De igual modo, la Agencia de la Unión Europea en materia policial, la Europol, en uno de los informes más recientes que tenemos, el informe de 2017, el informe de 2000 situación sobre falsificación y la piratería en la Unión Europea, destacó que las infracciones de los derechos de propiedad industrial representan una fuente importante de ingresos para las redes de delincuencia organizada. Estos grupos suelen participar en otros delitos, como el tráfico de estupefacientes, el fraude fiscal, la trata de personas o el blanqueo de capitales. Asimismo, también el fraude documental y la corrupción son elementos clave de estas redes y facilitan cada vez más sus actividades. Por ello, hecho este diagnóstico, creo que parece evidente que tenemos que preguntarnos qué podemos hacer los poderes públicos para luchar contra este fenómeno, que, como les he subrayado muy brevemente, es poliédrico, tiene muchas aristas y tiene graves consecuencias a corto, a medio y a largo plazo para la competitividad económica de nuestros países. También tiene graves problemas para el funcionamiento de nuestros mercados y, por supuesto, puede tener graves problemas para los consumidores, usuarios y la salud de nuestras colegas, de nuestras familias, de nuestras parejas o de nosotros mismos. Por ello, nosotros, desde la Oficina Española de Patentes y Marcas, como ha remarcado el señor subsecretario del Ministerio, ya desde el año 2018 planteamos que teníamos que tener una visión transversal del asunto, y lo primero que hicimos fue reunir a nuestros, por emplear la palabra en terminología, a nuestros grupos de interés en la terminología de las políticas públicas, nuestros grupos de interés, nuestros stakeholders, y les dimos inclusión para poder hablar sobre el fenómeno. Así, como se ha puesto ya de manifiesto, se convocó la Comisión Intersectorial para actuar contra las actividades vulneradoras de los derechos de propiedad industrial, una comisión formada por representantes de todos los niveles administrativos, por tanto, del sector público de muy diferente naturaleza, pero también por parte de otras entidades del sector privado. Y además, esto es bastante relevante porque así tuvimos un primer input y pudimos escucharlo, sus demandas, puesto que llevaba varios años sin convocarse. Además, a iniciativa de la señora ministra de Industria, Comercio y Turismo, se creó un foro paralelo, la Mesa contra el Intrusismo, para dar más voz precisamente al sector privado y poder hacer que el sector privado nos contase más detalladamente
cómo veían ellos la situación, cómo les afectaba la situación y cuáles eran las medidas que podían tomarse para seguir luchando contra ello. El año 2019, como todos ustedes saben, ha sido un año complejo para la situación político-administrativa en España, pero en la Oficina Española de Patentes y Marcas hemos seguido trabajando. Los grupos de trabajo de esta comisión intersectorial se han reunido dos veces a lo largo del año 2019 para tratar diferentes asuntos, para elaborar diferentes informes, que todo ello han nutrido el plan integral de lucha contra las falsificaciones que presentaremos próximamente. Nos podríamos preguntar por qué no lo estamos presentando ya, pero sin duda alguna quiero que tengan en cuenta que nuestro principal objetivo como Oficina Española de Patentes y Marcas, y por supuesto un objetivo que hemos compartido con el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, es que la falsificación debe ser un asunto que llegue al público, que llegue a la ciudadanía, y por tanto hemos de encontrar el mejor momento en términos comunicativos para presentarlo y que tenga éxito. Y como todos ustedes saben, ahora nos estamos dedicando fundamentalmente a combatir la enfermedad que asola nuestras sociedades, por tanto, ahora no es el momento, pero sin duda no hemos parado de trabajar. Tenemos muchos informes asociados a este Plan Nacional Integral, tenemos claras cuáles van a ser las líneas de acción que les voy a exponer a continuación y sobre todo tenemos claros cuáles son los límites y cuáles son las actividades concretas que en un calendario hasta 2023 vamos a poder llevar a cabo progresivamente, siempre en cooperación de nuestros socios, como es un buen ejemplo esta actividad que hacemos de una naturaleza ibérica con nuestros colegas de Portugal. Pues bien, en el año 2019, además, me permito recordarles, antes de pasar a contarles esto que les quiero contar, que lanzamos también la primera gran campaña nacional de lucha contra la falsificación. Fue un spot de 20 segundos que hacía referencia a los peores descuentos, era el claim, y que se pudo ver durante el periodo de compras navideñas, tanto en paneles informativos, en centros comerciales y en otros puntos de nuestras ciudades, como en banners en diferentes páginas web de prensa digital y también en la televisión nacional, tanto en cadenas públicas como en cadenas privadas de ámbito sectorial y también en diferentes canales autonómicos. Dicho esto, les quiero decir un poco cuáles van a ser nuestras líneas de futuro y quiero dejarles muy clara una primera cuestión, y es que desde la Oficina Española de Patentes y Marcas tenemos una visión profundamente ambiciosa sobre cómo luchar contra las falsificaciones, pero a la par somos absolutamente realistas. No podemos olvidar que nosotros somos un organismo autónomo cuya misión fundamental es el registro y la protección y la concesión, perdón, de los títulos de propiedad industrial, pero que poco a poco hemos ido asumiendo labores de difusión y de concienciación sobre la lucha contra la falsificación sin que nosotros tengamos atribuidas competencias para la observancia directa de los derechos de propiedad industrial e intelectual. Esto es evidente, puesto que al final, como ya se ha dicho aquí, la vulneración de los derechos de propiedad industrial e intelectual no deja de ser una conducta delictiva tipificada así en el Código Penal y, por tanto, corresponde fundamentalmente a las autoridades judiciales y el Ministerio Fiscal perseguirla, por supuesto, siempre con la ayuda de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a sus diferentes niveles. Por tanto, no podemos nosotros combatir directamente la falsificación para nuestra desgracia, puesto que estamos muy interesados, como se puede ver en nuestra actividad, pero lo que sí podemos hacer es abordarlo desde un punto de vista transversal. Podemos además coadyuvar a que el resto de administraciones públicas con competencias en la lucha contra la falsificación reciban información detallada, reciban formación cada cierto tiempo y las hagamos partícipes de lo que está pasando en el ámbito internacional gracias a nuestros contactos internacionales y, por supuesto, podemos contribuir, como hemos dicho ya, a la concienciación de la sociedad. Es por ello que este Plan Nacional de Lucha contra la Falsificación tiene varios ejes que les paso a comentar a continuación, teniendo en cuenta que, como he dicho, este Plan Nacional debe involucrar a muchos actores para que sea verdaderamente efectivo, de ahí que nosotros denominamos que es un Plan Nacional e integral y que además tendrá que ser ambicioso en muchas de sus propuestas, pero por supuesto también tendrá que ser adecuado a la realidad en la que estamos actuando. Pues bien, los ejes fundamentales que tendrá este Plan Nacional Integral será, en primer lugar, el eje de regulación, que tendrá como objetivo un análisis detallado del actual corpus jurídico para la lucha contra la falsificación y para incentivar también las conductas favorables a favor de la compra de productos legítimos. Como se ha dicho aquí por parte de las autoridades portuguesas, es un gran claim el de lo auténtico es eterno y la verdad es que es cierto. En ese sentido, se plantean varios objetivos específicos y varias líneas de acción, que básicamente se trata de reforzar los instrumentos legales y normativos para la lucha contra la falsificación, y ello involucrará a muchos ministerios, involucrará a agentes sociales de todo tipo, y también haremos propuestas de modificación normativa en diferentes ámbitos, ya sea para adaptar la regulación española a las nuevas realidades del mercado y, por tanto, de la falsificación, como también
para hacer un seguimiento de las novedades normativas en el marco europeo, que son muy relevantes para luchar contra la falsificación y, por supuesto, también para potenciar la colaboración jurídica a nivel internacional. Luego tendremos también un eje de coordinación, puesto que, como ya se ha puesto aquí, y me ha gustado mucho que haya sido una de las conclusiones finales de la directora de la Agencia del Medicamento y de los Productos Sanitarios, es una de las claves fundamentales la actuación coordinada por parte de las diferentes entidades que luchamos contra la falsificación. Por ello, este eje de coordinación hará especial interés en apoyar la acción aduanera por parte de nuestra Agencia Estatal de Administración Tributaria, mejorar y adecuar las herramientas existentes en diferentes ámbitos y planteará diferentes acciones comunes con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con colaboraciones de España en el ámbito de la Unión Europea para la persecución de las infracciones o, por ejemplo, intensificar el intercambio de información con los juzgados y con los tribunales, ya que, como he dicho anteriormente, el Poder Judicial y el Ministerio Fiscal tienen una gran relevancia en el ámbito de la lucha contra la falsificación. Además, nosotros queremos contribuir a un mejor conocimiento del fenómeno, ya que, como ustedes saben bien, las políticas públicas deben, para ser eficientes, deben ir basadas en la evidencia y, por tanto, debe haber un fuerte respaldo de estudios, de informes, de análisis de todo tipo, para precisamente que las fuerzas administrativas podamos actuar de una manera más clara. Por ello, en este eje de análisis lo que haremos será luchar para que haya una mejor elaboración y también una mejor presentación de las estadísticas en esta materia de falsificación, ya que ahora son diferentes las fuentes y queremos casar mejor los datos para tener una imagen real de lo que sucede dentro y fuera de nuestras fronteras. Y además también queremos cooperar con diferentes instituciones que nos proporcionan esos datos para facilitar todo este tránsito de los datos. Además, nosotros también queremos, dentro de este eje de análisis, fomentar que la academia, las universidades, el sector privado y diferentes actores vayan elaborando poco a poco informes, estudios, publicaciones sobre el fenómeno de la falsificación que nutrirán, por tanto, desde una visión, podemos llamar doctrinal, desde una visión académica o desde una visión más reflexiva, las acciones contra la falsificación, lo que sucede en el ámbito de la falsificación y así, por ejemplo, les permito informarles ya que el próximo día 10 de esta semana, dentro de las actividades que estamos desarrollando en la conmemoración del Día de Lucha contra la Falsificación, presentaremos un informe muy interesante que es el informe sobre el, digamos, la psicología del consumidor que adquiere falsificaciones y que ha sido elaborado por el Colegio de Psicólogos de Madrid en colaboración con la Oficina Española de Patentes y Marcas y la Asociación Nacional para la Defensa de la Marca como uno de los ejemplos de estos informes, de estos estudios, de estos análisis que nutrirán la acción pública. Por último, por supuesto, no podemos olvidar el eje de formación y un eje de concienciación. Este sería el cuarto y último eje de este Plan Nacional de Lucha contra la Falsificación, Plan Nacional Integral, como ya hemos dicho, en el cual se hará especial hincapié tanto en organizar diferentes actividades formativas que toquen especialmente a determinados sectores de la población que creemos que son muy importantes para la concienciación de la lucha contra la falsificación. Básicamente, por poner un ejemplo, los sectores jóvenes, los escolares, los niños, los adolescentes, ya que están especialmente expuestos a los peligros de la falsificación a través de las redes sociales. Y también queremos seguir realizando campañas de concienciación y campañas de sensibilización en los medios a diferentes ámbitos. Les puedo decir que ya estamos preparando la campaña de concienciación y de sensibilización que también, como hicimos el año pasado, emitiremos para el ámbito nacional a finales de este año. Una campaña de nuevo de gran formato con un gran presupuesto detrás que ya ha sido aprobada en el Plan de Comunicación Institucional de la Administración General del Estado para el año 2020 y que ejecutaremos este año de un modo diferente al año anterior en canales diferentes con ese objetivo último de concienciar y llevar a cabo toda nuestra labor. Sin más, podría, como ha dicho mi querida colega Ana Bandeira, podríamos hablar mucho más sobre cuestiones de falsificación y de lo que hacemos, puesto que es uno de los grandes temas que tenemos en el debate nacional, las oficinas de propiedad industrial, pero también que vivimos diariamente, especialmente en la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, en la UIPO, gracias a la labor de su observatorio, a los cuales quiero agradecer siempre su apoyo. Y también lo hacemos en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, nuestro organismo multilateral, a la que también agradecemos su apoyo y especialmente las oportunidades que nos dan de participar en sus actividades a través fundamentalmente del Comité de Observancia. Y por tanto, como les digo, podríamos estar hablando muchísimo más tiempo sobre falsificación, pero solo quiero que se queden con esta idea final. La falsificación es un problema real para nuestras sociedades, es un problema que acarrea pérdidas de todo tipo, es lo que en economía llamaríamos una externalidad negativa clarísima y por eso les animo siempre a que acudan a su comercio de proximidad, acudan a los centros comerciales, acudan a las compras legítimas y así potenciaremos nuestros sectores innovadores y también crearemos y contribuiremos a la creación de un empleo de calidad y de un estado del bienestar más sostenible.
Le devuelvo la palabra a las moderadoras, les agradezco mucho la atención y la paciencia, precisamente por escucharnos a todos hoy en un formato digital. Y espero que muy pronto podamos efectivamente seguir realizando actividades conjuntas con Portugal presencialmente, ya sea en Lisboa o en otra ciudad portuguesa, o ya sea en Madrid o en otra ciudad española, y que podamos continuar sin duda alguna con nuestra labor, porque creo que estas actividades sirven para poner de manifiesto que, aun cuando estamos en una situación muy difícil luchando contra una pandemia que nos afecta a todos los niveles, quiero que tengan en cuenta que desde las oficinas nacionales de propiedad industrial y desde las redes que nos coordinan en el ámbito internacional, lo urgente no ha desplazado a lo importante y seguimos, por tanto, dando gran importancia a la lucha contra la falsificación. Muchas gracias. Muchas gracias, José Antonio, por esta exposición tan clara, magnífica, sobre cuál es el papel de la oficina en materia de observancia de los derechos de la propiedad industrial, cuáles son nuestras acciones, retos principales y por revelarnos y esbozarnos también las líneas principales de lo que será el futuro plan nacional, plan integral de lucha contra la falsificación. Puesto que vamos un poquito ya tarde en el horario planteado, es el momento ahora de exponer el vídeo de elaboración conjunta con el INPI portugués y con la WIPO, la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea. Veamos, por favor, este vídeo. Hoy celebramos el... ¿Se escucha bien? Se escucha bien. Perfecto, sí. Pero no se no mira. No se ve. Vale, a ver, que la tenemos que volver a poner. Compartir. Ahora. Okay. ¿Ahora se ve? Sí. Hoy. ¿Perfecto así? Perfecto. Pantalla, Marta, quizá. Amplías la pantalla. Hoy celebramos el Día Mundial contra la Falsificación. Y cabe que nos preguntemos de manera legítima qué es lo que podemos hacer desde los gobiernos, desde las instituciones públicas, para luchar contra la falsificación. Lo que estamos haciendo hoy es un buen ejemplo, puesto que lo estamos haciendo colaborando con Portugal y, sin duda, el primer elemento que hay que tener en cuenta es el de la cooperación internacional. Como es bien sabido, las mafias que se dedican a colocar productos falsificados en nuestros mercados no entienden de fronteras. Este tipo de delincuencia utiliza sus redes logísticas para moverse por todo el mundo. Por tanto, la respuesta de los poderes públicos debe ser también internacional y coordinada. En ese sentido, nosotros valoramos muy positivamente iniciativas de colaboración bilateral, como es nuestra colaboración con Portugal, pero también iniciativas en el marco de la Unión Europea y en un marco más amplio, amparadas con otros países y por diferentes organizaciones. Puesto que, como he dicho anteriormente, para luchar precisamente contra las mafias, tenemos que operar en los mismos ámbitos geográficos que las mafias, es decir, globalmente. Sabemos que o fenómeno da contrafação é altamente prejudicial à economia nacional, pois implica milhões de euros de vendas perdidas e de milhares de empregos perdidos em Portugal. Como forma de combater este flagelo, criou-se em 2010 o Grupo Anticontrafação, constituído por entidades do setor público e privado, com o principal objetivo de concertar esforços, partilhar boas práticas, fazer o intercâmbio de informações produtos contrafeitos e, muito importante, fazer ações de formação e de sensibilização da opinião. Ninguna duda, este é um momento em que tanto as empresas como os próprios cidadãos são altamente vulnerados. A autêntica dimensão do problema ha sido posta em perspectiva por el último informe sobre o estado de situação realizado por o público a través do Observatório Europeu de las Vulnerações de Direitos de Este informe destaca la importancia que tenían los derechos de propiedad intelectual para la economía de la Unión Europea y ante cualquier recuperación. Las organizaciones criminales a las que se dedican al delito de propiedad industrial son organizaciones criminales que están ubicadas en en diferentes países del mundo. Estas organizaciones no solo distribuyen y comercializan los productos, sino que también hemos encontrado cómo realizan desde cero la producción, la manufacturación del producto. Algo que para nosotros, y quería recalcar, es importante porque en ninguna de las ocasiones hemos encontrado que guardaran las medidas de calidad, ninguna medida de seguridad. Hipótesis de presente de contratación es un índice criminal con una reducida sensibilidad social
e, portanto, de algum modo aceita em termos sociais, e importa não esquecer que acaba por ser uma prática nociva em termos de concorrência legal entre os operadores e também, no fundo, um crime precedente sobre as situações de ilícito no Brasil de capitais. Isso aí é a sua importância no combate, como forma até de outros. Por outra parte, estamos já iniciando a etapa da reconstrução depois da pandemia, reconstrução econômica e laboral, e, portanto, cada vez são mais necessários os recursos que tenham os governos para poder pagar toda a factura de gastos sociais que há que satisfazer. As falsificações não generam nenhum tipo de ingresso, nenhum tipo de impostos, como se lo hace o comercio legítimo, se lo hace o comercio auténtico. Por tanto, animamos a los consumidores, tanto portugueses como españoles, a decir no a la compra de productos falsificados por todo lo que significa del riesgo para su salud y para su seguridad y la de sus familiares, porque detrás se esconden grandes mafias organizadas y también porque no generan ningún tipo de riqueza para el país en un momento en el que tenemos más que nunca. A Unión de Marcas colabora con las autoridades nacionales en la fiscalización, en la partilha de informações. E apoia ainda ações de formação e fiscalização na área de defesa dos direitos de propriedade industrial. Este ano, que saímos de um confinamento, onde as pessoas estão em casa, dinamizam os seus negócios de venda de contrafação e os consumidores compram mais online, é fundamental alertar os consumidores e defender os direitos dos titulares das marcas protegidas. Depois de termos assistido a este vídeo conjunto da OEPM e do INPI, gostaria de dar a palavra ao seu inspetor-geral da ZAE, Dr. Pedro Portugal Gaspar. Há pouco não tive a oportunidade de dizer que o inspetor-geral da ZAE também é um servidor público já há muitos anos, tendo ocupado lugares de destaque na administração pública, dos quais podemos salientar ter sido inspetor-geral de Agricultura e Ambiente e também secretário-geral da Saúde. Sr. Inspetor-Geral, vou-lhe dar a palavra com muito gosto para nos falar das atividades que a ZAE vem desenvolvendo, vai permitir destacar estas duas últimas operações, onde numa ação conjunta, mais uma vez, a cooperação é essencial nesta matéria, a ZAE, com as informações que também foram disponibilizadas pela AT, fez uma apreensão de 206 mil máscaras, o que demonstra bem que num período de crise a contrafação é também um sinal de, infelizmente, de lucro com o problema que nos afeta a todos. Sr. Inspetor-Geral, vai ser um gosto ouvi-lo. Muito obrigada. Muito obrigado, muito bom dia, buenos dias, eu não hablo espanhol e vou tentar então falar com um pouco de espacito, não é? Para que todos possamos entender. Doutoras, um prazer estar associado e cumprimentar todos os colegas de painel para partilharmos algumas reflexões nesta matéria. Eu poria só um ponto de partida, uma vez que temos referido o problema e de facto o flagelo da contrafação, mas tal como passei na mensagem no vídeo, a contrafação é olhada como alguma tolerância social. E portanto o primeiro grande desafio de algum modo, é um problema de facto no sentido de ser reforçada a censurabilidade social à contrafação. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que eu acho que todos temos a noção de que o consumidor muitas vezes não está sensibilizado, pensa que só uma carteira, uma t-shirt, uma máscara não terá grande importância. E o problema da dimensão quantitativa
depois dos números globais, não percebe que aquela sua unidade contribuiu para as tais 200 mil máscaras que já apreendemos. Aliás, já apreendemos mais de 400 mil, o exemplo da doutora Maria João era desta última ação, mas na soma total, a ASAI já apreendeu, neste momento de pandemia, em 3 meses, mais de 400 mil máscaras falsas no mercado português. Mas isso é normal no sentido económico, isto é, a venda procura do consumidor para estes produtos e a oferta não sendo muito grande, está criada a oportunidade para o ilícito. Isto é básico, não é? Neste momento é o problema da pandemia, mas poderão ser outras áreas de negócio ilícito florescente e consequentemente, temos é que estar atentos a essas realidades. E, portanto, a primeira questão, eu acho que é muito importante perceber se a atuação preventiva, o papel do INPI e, no fundo, de todos nós, também, naturalmente, dos colegas espanhóis, de colocar essa sensibilidade social. Pois, talvez, uma segunda mensagem, perceber que, e aliás já foi aqui referido, e tivemos dois exemplos também agora, duas mensagens de cooperação com o Corpo Nacional de Polícia de Espanha e com a Guarda Civil, com quem cooperamos muito naturalmente na parte mesmo operacional, porque há aqui um circuito muito claro de alguma produção maioritariamente em Portugal e depois uma distribuição e comercialização no mercado espanhol. E tivemos duas grandes operações, como a Operação Laika e a Dakar, que estava associado de facto o problema do branqueamento de capitais e financiamento de terrorismo. E portanto perceber-se que são de facto a contrafação é um crime de tolerância social, de algum modo aceite, de baixo risco, de riesgo ou barro para o infrator, relativamente ao tráfico de estupefacientes, onde há de facto uma outra capacidade e outro sancionamento, a contrafação tem um risco relativamente baixo para, ou mesmo muito baixo, para o prevaricador quando é de facto apanhado pelas autoridades policiais. Portanto, se como um sancionamento é muito baixo, de algum modo, não digo que haja um incentivo, mas ele, no análise de risco-benefício, é óbvio que tem mais benefício dedicar-se a essa atividade do que outras de intensidade criminosa, semelhantes como a questão dos pacientes, mas com um grau de facto de reação punitiva mais elevado. E portanto também perceber e dar esta mensagem que será fundamental, perceber que é um crime precedente e de algum modo um crime ecrã, não é? Que esconde, ou por trás dele, estão outros como o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo. E essas duas operações, a Dakar e a Laika, com o apoio das autoridades espanholas, permitiram evidenciar isso mesmo. Um circuito de produção em território nacional português e depois uma distribuição para o mercado espanhol, que tinha depois ramificações em termos de financiamento para grupos radicais, em termos mesmo de facto de terrorismo. E portanto a dimensão ganha aqui uma outra vertente, mas que importa dar essa perspectiva de sensibilidade, se quisermos, social. E portanto isto para pôr o plano preventivo versus de facto um plano reativo mais intenso ou mais eficaz. Depois há aqui um fenómeno também já referido, mas que realmente é importante, que é a nova dimensão de transação digital. Aliás, como foi referido bem, passa a ter um problema também de quantidades, porque há agora uma disponibilização menor das quantidades. Por exemplo, no caso agora das máscaras, também tivemos intervenção em máscaras contrafeitas, no fundo imitando as grandes marcas de roupa, e de facto está criada a oportunidade. Se toda a gente quer máscara ou precisa de máscara, por que não disponibilizar máscaras com o logotipo da Louis Vuitton ou de outras marcas do género? Portanto, o mercado vai procurar a máscara e, portanto, coloca-se máscaras associadas ou da Nike ou etc. Portanto, isto é o básico da oferta e da procura. Mas lá está, a intervenção pela internet torna-se mais difícil a vários níveis, mas também coloca aqui um problema de escala, que é uma quantidade menor
a ser disponibilizada e, portanto, uma disseminação ainda mais difícil de controlar. Para além de que a venda pela internet rompe claramente aqui dois conceitos muito próprios na atividade inspectiva, que é o problema do espaço, do território físico, não é? De intervenção em que a inspeção se movimenta, movimenta-se num espaço físico, saber se é num determinado mercado, se é numa determinada loja, se é num determinado local concreto onde se transacionam esses bens, e portanto isso desaparece, passamos a tê-lo na nuvem e portanto a ser disponibilizado em termos de oferta, de facto no espaço, ainda que depois seja transacionado num local concreto, mas muito mais difícil determinar. E depois também um conceito de tempo, não é? Porque o tempo, saber que naquela feira se realiza ou naquele local físico é aos sábados ou é às terças ou miércoles, para dar um exemplo de um dia espanhol que tenho agora de cor, ou lunes, não é? Ao ter colocado na internet, temos uma sequência sem horas e sem tempo e, portanto, torna-se aqui uma dificuldade adicional para o corpo inspectivo, mas tem que, de facto, criar condições para responder. E é, de facto, um desafio constante que se coloca cada vez mais. Portanto, eu ponho em síntese esta questão, um trabalho preventivo e de sensibilização versus para, de algum modo, não haver consumidores, não é? E, portanto, isso esgotaria, no plano ideal, esgotaria a procura, e, portanto, é óbvio que isso não se conseguirá, mas pelo menos perceber o que está associado quando se compra a simples t-shirt ou a simples mala, perceber o que é que está associado atrás disto, explicando naturalmente a dinâmica de crime precedente de outros ilícitos e bem também aquilo, o mal que provoca em termos sociais. Se passa bem a mensagem relativamente aos estupefacientes de o mal que provoca em termos sociais, de chaga social, de algum modo uma sensibilidade que se criou nessa matéria, ainda não se conseguiu passar essa mensagem de chaga social, leia-se o desemprego, a concorrência desleal, ainda não é perceptível num cidadão comum dessa questão. E, portanto, mantém-se uma procura elevada, logo há condições para a oferta a ser disponibilizada, e depois, naturalmente, tem momentos aqui de atualidade, como a questão da pandemia é uma delas. E, portanto, isto significa que o objeto a transacionar na contrafação também é volátil e aparece sob diversas formas, já não é só o vestuário típico, como é, ou pelo menos mais clássico, aparece agora com as máscaras, acaba por ser um acessório, mas amanhã aparecendo outra situação em que haja de facto procura, estão criadas as condições para naturalmente a contrafação proliferar. E depois na matéria reativa, naturalmente que, e no espaço ibérico, a cooperação entre as autoridades é essencial, como temos feito, ainda que agora tenhamos um escopo mais largo, vai ser de facto a matéria em termos de digital e consequentemente intervenção no online. Portanto, era em síntese isto que eu gostaria de transmitir, e a ASAI mantém sempre uma atividade muito focalizada nesta matéria, e assim continuará, agora com mais enfoque nas máscaras, mas naturalmente continua atento às outras realidades de mercado, e esta foi um exemplo atual de como surge sempre a oportunidade, digamos, de quem procura o ilícito, e portanto nós teremos que estar atrás da questão ou antecipando e verificando o que ocorre nessas matérias, como aconteceu também no gel desinfetante, por exemplo, algumas questões que foram colocadas, o que é normal em termos de percepção do que é as regras de facto de economia e de intervenção de uma polícia económica. Muito obrigado e muito bom dia, buenos dias. Muito obrigada, Sr. Inspector-Geral, pelas suas palavras. Retive duas ou três expressões: deixar de olhar para a contrafação com aceitabilidade social e, sobretudo, outro aspecto que me parece fulcral nesta luta, que o crime da contrafação é um crime ecrã e que tem por detrás, designadamente, o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo, que parece que desapareceu, mas que sabemos que, infelizmente, está sempre ao virar da esquina. Muito obrigada pela sua participação, agradeço-lhe em nome do INPI e da OEPM, espero que continue connosco até ao fim. Alejandra, agora a palavra é tua.
Muchas gracias, María Joao. Muchas gracias, inspector general, por las interesantísimas reflexiones que ha formulado. Y siguiendo con nuestro programa, damos paso ahora a un sector también clave, que es el sector de los consumidores y usuarios, de la mano de nuestro ponente Miguel Ángel Feito Hernández, presidente de la Organización de Consumidores y Usuarios. Miguel Ángel, tiene la palabra. Muchas gracias. ¿Se me escucha, verdad? Sí, se me escucha. Sí. Bueno, pues en primer lugar, yo quería agradecer al subsecretario del Ministerio de Industria y a la secretaria de Estado de Justicia de Portugal, a la presidenta del INPI y al director general de la Oficina de Patentes y Marcas, primero por haberme invitado a esta mesa redonda y, en segundo lugar, agradecerles también la iniciativa de abrir una reflexión sobre este tema. Miguel Ángel, disculpa. Sí. No sé si es cosa mía, pero creo que no se te ve el vídeo. Si pudieras hacer un intento. Vamos a ver. Según lo que yo veo, yo ya me veo. Vale. ¿Ustedes me ven o no? Yo no visualizo, pero a ver, ahora parece que viene una imagen. Sí, ahora ya sí. Gracias. Ahora, sí, es que parece que tarda un poco. Sí han escuchado mis agradecimientos, con lo cual no lo voy a repetir. Y yo quería brevemente, porque me doy cuenta que el tiempo pasa, hacer dos consideraciones. Una declaración de tipo general de una organización de consumidores y usuarios, la más importante que hay en España por número de socios, y en segundo lugar preguntarme cuál puede ser el papel de las organizaciones de consumidores con respecto al problema de las falsificaciones. Previamente, sobre todo para nuestros participantes portugueses, les diré que OCU es una organización socia, es decir, que mantiene unas relaciones muy estrechas con DECO Protest de Portugal, que es una organización, como ustedes saben, muy potente en Portugal. Para darles una idea de lo que es OCU en España, les daré cuatro cifras. Primero, tenemos en torno a 300.000 familias que son socias de OCU. Tenemos una financiación que procede exclusivamente de las cuotas de nuestros socios de 31 millones en el 2019, que es la última cifra que tenemos. Tenemos 200 personas fijas que trabajan para prestar servicio a los socios y 220 personas que son colaboradores externos. Y la última cifra, que creo que es significativa, es que tenemos publicaciones, si sumamos todas las revistas que enviamos a nuestros socios, de 1 millón de ejemplares. Y tenemos visitas a nuestra web, o tuvimos el año pasado, 33 millones de visitas. Eso les da una idea de lo que representa OCU en el mundo de las organizaciones de consumidores en España y en Europa. ¿Cuál es la declaración de principio? La declaración de principio es que OCU es absolutamente contraria a cualquier tipo de falsificaciones, de uso fraudulento de marcas, porque perjudica al consumidor. Es verdad que puede haber una cierta ambigüedad en algunas organizaciones de consumidores. De hecho, en España, a veces, alguna organización se expresa con cierta ambigüedad. Y eso se hace porque al menos una parte de los consumidores piensan que la existencia de productos falsificados tiene algunas ventajas para ellos. Es decir, pueden encontrar un producto que creen similar a un precio más bajo. A veces es muy fácil acceder a esos productos a través de Internet, pero no son conscientes del riesgo que supone en algunos casos para su salud, como ha explicado con mucha claridad la representante de la Agencia Española de Medicamentos. Otras veces también porque no cubre muchas de las garantías que un producto debe tener,
y otras veces también porque no son perfectamente conscientes que detrás de esos productos, en muchas ocasiones, hay una extraordinaria explotación laboral. Esa ignorancia sobre lo que suponen los productos falsificados lleva a que haya todavía personas honradas que no son capaces, a lo mejor, de robar el más mínimo una naranja en una frutería, pero sin embargo compran productos falsificados sin el menor rubor, porque no son conscientes del riesgo que supone, no solamente para ellos, sino también el daño que provocan a la sociedad. Es verdad que hay un mensaje muy fácil de transmitir, un mensaje populista, que trata de convencernos que las falsificaciones son buenas porque van contra, entre comillas, las multinacionales, las empresas que obtienen grandes beneficios, las empresas farmacéuticas que tienen grandes beneficios y, en consecuencia, está bien falsificar. Y es un mensaje populista que, desgraciadamente, cala y que, además, como decía, algunas organizaciones mantienen una postura ambigua. No de apoyo, claro, a las falsificaciones, pero sí lo justifican de manera indirecta. Bueno, yo quiero decir que nosotros, la Organización de Consumidores y Usuarios Española, tiene perfectamente claro que las falsificaciones perjudican los intereses de los consumidores. En consecuencia, nosotros pensamos que el papel de las organizaciones de consumidores es asociarnos con las autoridades para apoyarles en esta labor de denuncia de los productos falsificados y de las falsas marcas. ¿Cómo lo podemos hacer? La verdad es que nosotros tenemos medios limitados. No tenemos competencias directas, como no tiene la Oficina Española de Patentes y Marcas en esta materia, como es lógico, porque somos organizaciones privadas, somos ONGs, que vivimos de las cuotas de nuestros socios, que nos permite desarrollar nuestras actividades. Pero podemos hacer dos cosas. La primera, concienciar a nuestros socios y también a los consumidores en general de que no se dejen engañar, de que sean conscientes no solamente que lo que están comprando puede ser perjudicial para sus intereses por falta de garantías, por riesgos suplementarios, etcétera, sino porque también están haciendo un daño a la sociedad, como han explicado los ponentes que me han precedido en el uso de la palabra, que impacta a la recaudación fiscal, que impacta al empleo, etcétera. En segundo lugar, podemos hacer otra labor, que es la de ejercer una cierta presión. Las organizaciones de consumidores siempre ejercemos alguna cierta presión sobre las autoridades para que sean activas en este tema. Es decir, que no mantengan una actitud de cierta condescendencia o de cierta comodidad muchas veces y no desarrollen las herramientas, los instrumentos que puedan contribuir a reducir este mal del funcionamiento de los mercados. Es verdad que es un tema muy difícil, nos lo han expresado los ponentes en este momento, es muy difícil combatir, pero yo creo que desde luego hay que desarrollar una labor activa combatiendo en diferentes frentes este tipo de mercado, que realmente es un mercado negro. ¿Qué ha hecho OCU? Y con esto voy a terminar. ¿Qué ha hecho OCU en relación con este tema en los últimos tiempos? Pues, por ejemplo, con motivo del COVID, hemos mantenido una política realmente activa, yo diría que militante, para combatir las falsificaciones que se estaban produciendo, tanto en el ámbito, por ejemplo, de las mascarillas. Hemos salido con fuerza en nuestras revistas, en nuestra web, a través de noticias que hemos generado, denunciando las falsificaciones que se han producido, el mal uso que se ha realizado en estos últimos tiempos, aprovechando la preocupación. Y hemos recomendado, uniéndonos en esto a los mensajes que transmitía la Agencia Española de Medicamentos, también la Agencia Europea de Medicamentos, la Organización Mundial de la Salud, nos hemos unido haciendo de altavoces para nuestros socios y para los consumidores en general, advirtiendo de los riesgos que corríamos todos como consecuencia de las falsificaciones. También
como consecuencia de los medicamentos milagro, esos medicamentos que se han promocionado, sobre todo en Internet, ofreciendo soluciones milagrosas para combatir una pandemia enormemente compleja de combatir, como hemos aprendido desgraciadamente de manera práctica. Entonces, nosotros ya lo hemos hecho, lo estamos haciendo permanentemente, tanto en el tema de las mascarillas como en el tema de los medicamentos, lo hemos hecho con motivo de esta pandemia. No he contado el número de veces que hemos salido, pero han sido muchas, precisamente combatiendo esta plaga en este momento. Pero lo hemos hecho también de manera permanente, es decir, nos hemos unido siempre a las autoridades cuando han salido para denunciar, como digo, cualquier mensaje de la Agencia Española de Medicamentos, de la Agencia Europea de Medicamentos, nosotros inmediatamente la recogemos y la difundimos a través de nuestros medios. Y, como les decía, llegamos a muchas personas. Llegamos a muchas personas que, a su vez, difunden esa noticia, entre otras. Hemos creado, precisamente en los últimos años, un programa que tiene como hashtag No Cuela, que precisamente lo que pretende es, con esta manera un poco chulesca, ¿no?, o de expresarnos, pretende precisamente denunciar aquellas noticias relacionadas con el mundo del consumo que son falsas, donde se incluyen evidentemente las falsificaciones de productos, falsificaciones de servicios, falsificaciones de documentos, etc. Y en el tema específico de medicamentos, somos unos fans de la iniciativa de Fake Share de la Unión Europea y lo apoyamos, aprovechamos la información que ahí surge y aportamos aquella que nosotros podemos aportar. En consecuencia, nuestro programa contra las noticias falsas, las fake news, nos está sirviendo también para combatir lo que en alguna medida forma parte de este mundo en el que nos vemos envueltos, en el que a través de Internet o gracias a Internet se nos puede colar en nuestra casa muchas noticias o muchos productos que son productos falsos. Yo de momento no voy a decir nada más porque el mensaje básico que quería transmitirles ya lo he transmitido y en aras a ahorrar tiempo. Muchísimas gracias por su atención y por su invitación. Muchas gracias, Miguel Ángel, por tu participación. Enhorabuena por el trabajo que está realizando la OCU en la protección de los consumidores y usuarios frente a las falsificaciones, sobre todo en su seguridad y en su salud. Gracias por contarnos las iniciativas que tenéis desde OCU. Y aprovecho también para agradecerte la colaboración que se está estrechando cada vez más entre la UPM y la OCU para servir de altavoz a los consumidores frente a este fenómeno de las falsificaciones. Muchas gracias y doy la palabra a María Joao para continuar con nuestra agenda. Obrigada, Alejandra. E agora, para terminar, vou dar a palavra a Cristina Brás, porta-voz do grupo União de Marcas, que é advogada, que tem sido uma grande impulsionadora e com papel de grande intervenção na defesa das marcas. Começou pela defesa da marca da Nike e da Converse All Star Portugal e agora sim porta-voz do grupo União de Marcas até esta data, que tem tido um papel extraordinário e de vital importância com as entidades na área do enforcement. Cristina, a palavra é tua. Muito bom dia, não sei se me estão a ouvir bem e a ver. Correto. Perfeito. Certo, pronto, eu não tenho a imagem ainda.
Muito obrigada pelo convite para a União de Marcas participar nesta mesa redonda, que é uma mesa espanhola e portuguesa, o que nos coloca um passo à frente dos contrafatores na luta contra a contrafação, dado que a contrafação é um fenómeno global e, portanto, só juntos é que conseguimos ser o melhor de nós mesmos como país. Muito bem, os meus parabéns. Obrigada ao INCO e obrigada à Oficina Espanhola, porque de facto é uma iniciativa formidável celebrar desta forma, e também aos senhores subsecretários de Estado que aqui representam os respectivos países, Portugal e Espanha. Agradeço também aos intervenientes todos que participam nesta mesa e que diariamente fazem a defesa dos direitos de propriedade industrial. Como já estamos um pouco retrasados de tempo, não irei alongar demasiado. Gostava de deixar algumas ideias falarei um bocadinho sobre o que é a União de Marcas. É um grupo com marcas mundialmente conhecidas, internacionais e nacionais, portanto portuguesas e marcas internacionais, que faz parte do GAC e, portanto, nesse aspecto tem participado com o setor público sempre que possível, em campanhas de dinamização, de passagem da mensagem que deve chegar aos consumidores e também que deve chegar aos decisores políticos, a quem faz as leis. A União de Marcas esteve presente também na revisão do Código de Propriedade Industrial. Aliás, a senhora Secretária de Estado mencionou justamente uma das que foi uma sugestão da União de Marcas, terá sido também de outros, que era um problema que todos sentíamos, que era justamente a destruição das peças contrafeitas, que por serem de tal forma, em grande número, estavam a impedir que as autoridades fizessem novas intervenções. Portanto, destruí-las antes de acabar o processo era fundamental. Ficavam às vezes 8, 7 anos arquivadas, guardadas, e isso impedia novas apreensões. A União de Marcas tenta, na medida do possível, colaborar com outras autoridades e aqui muito proximamente com a ANDEMA, com o meu querido amigo José António Moreno, para quem mando um abraço, porque, mais uma vez, só juntos é que conseguimos trabalhar e estar um passo à frente dos contrafatores. Agora, duas ideias que gostava de deixar, que são preocupação das marcas e que aqui já todos falámos, porque todos acabamos por viver um pouco o mesmo nesta luta, que é o que é que está por trás da compra de um produto contrafeito, e que os contrafatores são pessoas sem escrúpulos. Já sabíamos isto, mas infelizmente esta pandemia deixou ainda mais claro, com todas as apreensões de material médico e sanitário que foi apreendido, os contrafatores não têm remorso algum, não têm nenhuma ética moral que os permita travar nos seus intentos. Tendem a ganhar dinheiro rápido e farão tudo o que for preciso. Não se preocupam se, vendendo material ilegal, contrafeito, incapaz de prevenir uma pandemia, estão a disseminar o vírus. Não se importam. Não se importam se ferem ou se matam. O que importam é que ganhem o seu dinheiro. Ora, este é um comércio repugnante. Não se importam se vendem material para aviões, para carros, se vendem medicamentos contrafeitos, se vendem leite em pó contrafeito, como aconteceu ainda há uns anos, de tantos bebés na China que morreram por consumir leite em pó contrafeito. Portanto, este é um mercado, um submundo ilícito com o qual não é possível concorrer. E não é só olhar para a perspectiva das marcas, dizendo que as marcas são caras, ou é uma contrafação que não prejudica ninguém. Prejudica enormemente. E é aqui que eu gostava de deixar esta mensagem, e a União de Marcas gostava de deixar esta mensagem aos consumidores. Todos somos consumidores. Mas o consumidor tem um papel absolutamente decisivo. Se quer compactuar com este comércio ilícito, que financia o terrorismo, que financia atividades ilegais, grotescas, ou se quer apoiar o seu país e apoiar a economia do seu país. No fundo, cabe-nos decidir que modelo de país
que modelo de sociedade queremos financiar. E a decisão começa na decisão de compra. Muitas vezes nem é o preço que faz ponderar a decisão. Claro que a contrafação é normalmente por uma questão de preço, mas muitas vezes nem é o preço, na medida em que o consumidor, por exemplo, se decide comprar umas sapatilhas falsas, ou umas sapatilhas de marca, e tem apenas 50 euros para gastar, pode decidir ir comprar aos outlets da marca, que hoje em dia todas as marcas têm lojas de outlet, e compra um produto original, compra um produto com garantia, que pode trocar se durante os anos seguintes tiver problemas, apoia o seu país, permite que haja lojas abertas, que haja uma cidade vibrante, com comércio, com turistas, paga impostos, consegue com isso que o país tenha recursos para, mais à frente, se ele precisar que o país lhe dê esses recursos em alimentação, em educação, em saúde, ou em pontes, infraestruturas, o país tem esses recursos, porque ele próprio ajudou a economia a criar esses recursos. Ou, em alternativa, pode optar por gastar os mesmos 50 euros a comprar um produto contrafeito num site duvidoso, longínquo, que não vai aproveitar a mais ninguém que não seja o próprio contrafator, que financia um submundo perfeitamente ilícito, ilegal, repugnante, que apenas usa uma mão de obra completamente explorada, sem qualquer garantia social, quantas vezes até de pessoas que não têm essa capacidade para trabalhar ainda, e, portanto, não beneficia ninguém a não ser esse contratado. Esta é a decisão que os consumidores têm de tomar, porque não é só a ideia de fazer um bom negócio. Muitos consumidores são efetivamente enganados. Agora que estamos tão mais confinados nestes últimos meses, as marcas sentiram que os seus produtos se vendem cada vez mais online. E não são só os produtos ilegítimos que se vendem online, também são os produtos ilegítimos. Muitos consumidores compraram produtos contrafeitos na convicção de comprar produtos originais. Até porque os contrafatores conseguem replicar os links e as imagens das lojas originais, das marcas. E, portanto, é muito importante fazer alertar os consumidores. Como é que podem evitar, de que maneira, que aspectos devem olhar e terem atenção na compra que estão a fazer, porque o futuro é exatamente esse. Portanto, sem meu lugar, queria dizer que as nossas decisões de hoje têm impacto no nosso futuro amanhã. Se queremos alimentar este país, dar-lhe força, dar-lhe recursos, que amanhã vamos precisar desses recursos. Ou se não, queremos ter um país mais pobre, que vive e que compactua com este tipo de crime, mais adiante vamos sofrer de não ter dado meios para o país subsistir. Portanto, esta é a ideia que o União de Marcas gostava de deixar para o futuro. Preocupa-nos naturalmente a campanha de sensibilização que temos que fazer junto ao consumidor e a grande atuação que temos que ter sobre a internet. Ainda é difícil em Portugal conseguir que os juízes atuem imediatamente sobre sites, desligar, proibir o acesso a sites. E a mesma coisa com os provedores de internet. Ainda é pouco rápido, já é melhor, mas ainda é pouco rápido e ágil esta comunicação. Precisamos de trabalhar um pouco mais. Portanto, precisamos de conseguir também negociar com os motores de busca, no sentido de eles próprios não beneficiarem da oferta que fazem de produto contrafeito, e que beneficiam em termos de publicidade, beneficiam sempre. Quando eu procuro um produto de uma determinada marca, só deve aparecer sites que vendem produtos originais e não produtos contrafeitos. Portanto, essa parte dos motores de busca é fundamental. Os meios de pagamento também, se os contrafatores
não conseguirem vender os seus produtos, não conseguirem receber o dinheiro, naturalmente vão ter ali mais dificuldade em fazer a venda dos seus produtos. E depois, outro aspecto que queríamos ver como futuro é as alfândegas são fundamentais. Nós trabalhamos, a marca trabalha com a ASAI, com a Polícia Judiciária, PSP, GNR, que são entidades absolutamente fenomenais no combate à contrafação. Todas excelentes, temos essa sorte. As alfândegas, no que diz respeito ao aspecto da internet, são o último produto, sobretudo a ligação das encomendas postais, são o último produto para não deixar que os produtos comprados online cheguem aos seus destinatários. Sabe que quando identificamos uma página, comunicamos com as autoridades que a tentam desativar, e nesse aspecto a ASAI tem sido extraordinária, a GNR tem feito intervenções, que agora mesmo corre em Leiria um processo com quase 100 arguidos, é uma coisa extraordinária. Tudo começou, este processo começou com a venda de material contrafeito com páginas de internet. Foi feita uma investigação muito grande, que chegou a um processo enorme, com sessões de julgamento diárias há já um mês, de maneira que se dê a dimensão do que está em causa. Mas no caso de venda online, há um último produto, que é a delegação da aduaneira das encomendas principais, que impede justamente que essas mercadorias sejam entregues. Ora, aí ainda preciso fazer, botar mais meios. Portanto, se alguma coisa gostaríamos de deixar como contributo, é este enfoque naquilo que é o mundo que queremos ter, a decisão dos consumidores como contribuem para esse mundo que queremos ter e como é que lutamos as nossas autoridades ainda de mais meios para combater a venda que neste momento e que no futuro será cada vez mais através da internet. Muito obrigada a todos, muitas graças a todos pelo convite e esperamos continuar a poder apoiar e a desenvolver campanhas de sensibilização junto dos consumidores e contem sempre com a União de Marcas para tudo que necessitarem, pois é essa a nossa missão. Muito obrigada, muitas graças. Muito obrigada, Cristina, pela intervenção tão clara e tão apelativa no sentido de cada vez mais ser necessário a sensibilização dos consumidores para se absterem de comprar contrafeito. Gostava de realçar aqui duas expressões que fazem, fizeram a tónica para mim da tua intervenção: só juntos conseguiremos ser o melhor de todos nós e estar um passo à frente dos contrafatores, pessoas sem escrúpulos e sem qualquer ética moral. Cabe ao consumidor decidir qual o caminho a seguir, apoiando o país e apoiando a economia nacional. E, em resumo, é isto. Obrigada. E agora vou dar a palavra à Alejandra para questionar se há alguma intervenção da parte de Espanha. Até já. Gracias, María Joao. Muchas gracias también, Cristina Braz, por tu intervención de la mano de la Asociación en Defensa de los Derechos de Marca de Portugal, que sé muy bien que estáis en estrecha colaboración con la Asociación Hermana aquí en España, con la Asociación Nacional de Defensa de la Marca, con ANDEMA. Y efectivamente ya estamos llegando al cierre de esta mesa ibérica, que espero que esté resultando muy interesante para todos. Quisiera hacer una ronda para los que, por motivos de agenda, todavía estáis aquí. Si queréis lanzar alguna frase final de cierre para los que nos están siguiendo por streaming. Parece que no es el caso. Cedo la palabra por si alguien de Portugal quiere expresar una última opinión. Gostaria de perguntar aos nossos oradores se ainda têm algo a acrescentar ao que já foi dito no âmbito desta temática tão atual da contrafação.
Sim, eu sobre a temática, sim, está tudo bem? Sim. Sobre a temática da contrafação não, gostaria apenas de fazer um agradecimento especial às nossas moderadoras pela excelente prestação. Pareciam verdadeiras profissionais, autênticas locutoras de televisão, com grande à vontade e profissionalismo. E agradecer não só esta moderação 2, que parece simples, mas não, sabemos quem anda nestas lides, o trabalho que estas atividades dão, e por isso não posso deixar de dizer muito obrigada, João, muitas graças, Alejandra, por o momento que nos proporcionaram a todos nós. Obrigada. Ana, muito obrigada pela parte que me toca, foi um gosto estar aqui hoje. Se me permitem, gostava só de terminar com uma frase que já me acompanha há uns anos e que reflete bem o que temos que fazer e sensibilizar na área da contrafação. Convém não esquecer nunca que comprar uma falsificação é um crime tão grande quanto roubar. Obrigada a todos pela participação, foi um gosto. Alejandra, para terminar, a palavra é tua. Gracias, María Joao. Muchas gracias, Ana Bandeira, por las últimas palabras. De parte del director de la Oficina Española de Patentes y Marcas, quisiera agradecer nuevamente al INPI por esta actividad conjunta, que ha sido un placer para todos, que fortalece nuestras relaciones en la lucha para preservar los derechos de los titulares de la propiedad industrial. Esperamos que podamos repetir un evento parecido ya en persona, presencialmente, ya sea en Lisboa, ya sea en Madrid. Y por último también pedir disculpas por si en algún momento ha habido algún fallo técnico que haya impedido la correcta visualización o escucha de esta sesión, que será colgada próximamente en nuestra página web y también en la página web del INPI portugués. Pues sin más, muchísimas gracias a todos los que están siguiéndonos, mucha salud para todos y hasta la siguiente.